Buenos días. Permítanme que le dé una cálida acogida, como ustedes y el día merecen, y sean bienvenidos a la presentación del informe Competencias digitales del profesorado universitario en España. En primer lugar, debo darle la palabra, de acuerdo con el orden establecido, a don Mikel Landavaso Álvarez, director del JCRC en Sevilla, Comisión Europea. Bueno, buenos días a todos. Estamos encantados de estar aquí. Rector, es un placer. Es un placer porque esto da vida a ese acuerdo de colaboración que hemos firmado recientemente, que después del COVID y que en este periodo electoral, postelectoral, no hemos podido todavía concretizar mucho. Pero esto es uno de los actos que le da vida. Y es un acto que ejemplifica lo que podemos aportar entre las dos instituciones, ¿no? Yo estoy muy agradecido de estar aquí con Andrea, con Yves, que son líderes a nivel europeo en el estudio de la digitalización para la educación. 3 millones de alumnos y de profesores en las escuelas dan testimonio de los esfuerzos, de la buena investigación que han hecho mis compañeros para una autoevaluación, para que Europa no siga teniendo 43% de personas que no están a nivel en tema de educación digital. ¿Por qué esto es muy importante? Si cogemos los estudios recientes, por ejemplo, McKinsey nos está diciendo que 22% de los empleos actuales van a ser automatizados, robotizados en parte, para el 2030. ¿Cuál es la velocidad de adaptación que requiere nuestra sociedad, sobre todo a través de la vanguardia universitaria, para hacer esa transformación acelerada que necesitamos para dar futuro a las nuevas generaciones, al tejido económico, al andaluz, al español, al europeo? Este proyecto sale del talento y la iniciativa personal de algunos colegas y de la buena colaboración de esta universidad. Y yo me felicito del haber cogido el guante y haber podido colaborar en esto. Y queremos que esto sea un referente europeo. De hecho, lo vamos a mandar a la Dirección General de Educación y Cultura, en su traducción inglesa, para ver si lo quieren utilizar, replicar, ampliar en otros países. También queremos ver si, lo hablábamos antes, si esto puede tener una segunda réplica dentro de un tiempo para ver la evolución, ¿no? Y si hemos conseguido algo con ello. Decía que 10 universidades y 500 personas respondieron. Y luego habéis hecho una encuesta, Andrea, en la que 53 universidades españolas y más de 5.000 respuestas han alimentado las conclusiones de vuestro informe, que vais a tener la posibilidad de escuchar unos momentos. A mí me gustaría enfatizar aquí qué hacer con eso, porque nosotros no hacemos investigación por el placer de hacerla. Nosotros tenemos un mandato muy claro de que nuestros esfuerzos de investigación tengan un impacto político, con P pequeña, el de verdad, el que tiene un impacto sobre la legislación y la utilización del dinero, comunitario al menos. En ese sentido, deciros que estamos en estos momentos, hemos lanzado hace menos de un mes el mayor proyecto piloto de laboratorio de política de innovación en Europa. Y esto es una de las fichas, llamamos fichas, de los anexos, de las herramientas de política que ponemos a disposición de 74 gobiernos nacionales y regionales, entre ellos está Andalucía, para utilizarlo y para transitar el Green Deal, ay madre mía, el Pacto Verde y la transformación digital más rápidamente. Lo que habéis hecho va a tener trascendencia, esperamos que europea y en este contexto. Este proyecto piloto para nosotros es fundamental y es también un canal privilegiado de comunicación, de difusión de este esfuerzo, que queremos ampliar, mejorar, una vez que lo hayamos criticado debidamente. Y yo, querido rector, me voy a parar ahí, porque lo interesante es el informe, pero me gustaría una vez más y públicamente decirte lo agradecidos que estamos con la buena colaboración. El otro día nos acogisteis en un centro tecnológico, nos explicasteis la buenísima, esfuerzo internacional que estáis haciendo, y yo creo que entre ambos
vamos a intentar liderar este esfuerzo de internacionalización y de innovación que Andalucía se merece y España también. Gracias. Muchísimas gracias, Miquel. Sabes que es una voluntad compartida y que estamos, creo que iniciando, pero con paso certero, este camino de alianza y de colaboración. De acuerdo con el plan planificado para esta parte de la sesión de la jornada, ahora corresponde cederle la palabra a los ponentes del informe que se va a presentar. En primer lugar, creo que va a hablar don Pedro Ruiz, vicerrector de Estrategia y Universidad Digital de la Universidad de Murcia y secretario ejecutivo de CRUETIC. Y después, a continuación, doña Andrea Inamorato dos Santos, investigadora senior y coordinadora del informe por parte del JRC. Ah, me dicen, ya veo ahí a Pedro. Hola, Pedro, ¿nos escuchas? Perfectamente, buenos días. Muy bien, creo que además a última hora has tenido que cancelar el viaje porque lo tenías todo planificado para venir, ¿verdad? Pues exactamente, lamento muchísimo, la verdad no puedo estar allí con vosotros en Sevilla, un pequeño problemilla con un E15 con rotura de fibra. Bueno, lo lamentamos mucho y te aseguro que tendremos otra ocasión de vernos y espero que el día que venga sea un día un poco más fresco que hoy. Tienes la palabra, Pedro. Muchísimas gracias, como decía. Una vez dadas las disculpas por no poder acompañarles ahí presencialmente en Sevilla, sí quería agradecer, como no, la oportunidad de presentar este informe junto a Andrea en representación de todos los autores del mismo. Andrea me va a echar una mano también pasando las diapositivas, con lo cual, Andrea, te pediría si puedes ir a la presentación, a la parte de introducción. ¿Me confirmas cuando esté, por favor? Pedro, ya lo vemos en la pantalla aquí en la sala. Ah, vale. Perfecto. Bueno, pues primero de todo, decía a modo de introducción, pues quería comenzar poniendo de manifiesto la importancia que tiene el desarrollo de la competencia digital de nuestro profesorado como elemento fundamental para poder hacer realidad la estrategia europea de universidades y que se pueda seguir fielmente la hoja de ruta que marca el Plan de Actuaciones para la Educación Digital 2020-2027 de la Unión Europea. Y básicamente lo que dicen estas estrategias es que, pues para poder desarrollar la competencia digital del estudiantado, hemos también de garantizar que nuestro profesorado cuenta con el nivel adecuado de competencia digital docente. Y justo ese es el punto de partida que nos lleva a intentar medir cuál es ese nivel de competencia digital del profesorado de las universidades españolas. Andrea, por favor, la siguiente slide. Pues, conscientes de la importancia de esta cuestión, desde CRUE, en colaboración con JRC, empezamos a trabajar pues, ya en 2017 tratar de medir cuál era ese nivel de autopercepción de competencia digital docente del profesorado universitario. Y la verdad es que esto es un tema muy importante porque es lo que permite luego sentar las bases y establecer unos cimientos sólidos para planificar las siguientes actuaciones en todo lo que tiene que ver con el desarrollo y certificación de esa competencia digital docente. Para ello, Andrea, si puedes cambiar a la siguiente, en la elaboración de este estudio, que por cierto es pionero, como ya se ha comentado, a nivel europeo, lo que hicimos fue basarnos en dos marcos de referencia bien conocidos que JRC ya había desarrollado, que eran por un lado el marco DICCONEDU, y por otro lado el marco OpenEDU, elaborando fundamentalmente como primera parte del proyecto un cuestionario online de recogida de datos sobre ese nivel de autopercepción de la competencia digital del profesorado, estructurado en 7 áreas distintas, ¿no? La parte de compromiso profesional, contenidos digitales, enseñanza y aprendizaje, etc. De ese cuestionario, con las distintas 7 áreas antes mencionadas, pues se pasó una encuesta a distintas universidades. En concreto se recibieron 5.071 respuestas válidas de un total de 51 universidades distintas, lo que supone sin duda alguna una grandísima participación de todas las universidades del SUE,
Y además, pues gracias a la metodología que se empleó de muestreo estratificado, garantiza la validez estadística de los resultados obtenidos. En ese sentido, y por no extenderme mucho en el tiempo, pues Andrea, si puedes pasar a la siguiente transparencia, pues voy a centrarme básicamente y voy a empezar ya a hablar de los resultados del informe. En concreto, el estudio incluye tanto un análisis cuantitativo como un análisis cualitativo. Yo me voy a centrar, sobre todo en esta primera parte, en los resultados de análisis cuantitativo y ya posteriormente Andrea continuará con el resto de análisis cualitativo. La siguiente slide, por favor, Andrea. La primera de las figuras que extraemos del informe, hablando ya de lo que son los resultados cuantitativos, tiene que ver con básicamente el nivel de percepción de competencia digital del profesorado a nivel global. En este sentido, se aprecia cómo la mediana, en este caso de los datos, se sitúa en un nivel B2, siendo B1 el nivel más repetido, y vemos cómo, de hecho, los niveles B1 y B2 engloban a algo más del 49% de todo el profesorado. Aunque en este caso es importante destacar que hay una parte no despreciable del profesorado que también se encuentra en los niveles superiores, en C1 y C2. Con lo cual, en general, se puede decir que partimos de un nivel de competencia razonablemente bueno. Además, Andrea, por favor, la siguiente slide. En la parte de resultados globales, se muestra en la figura que de todas las distintas variables que hemos considerado en el estudio, la edad es la variable que muestra mayores diferencias en los niveles de autopercepción. Mientras que pues, no se observan diferencias significativas en función de la categoría profesional, la dedicación o el género. En concreto, lo que muestra la figura es que hay como una especie de barrera en torno a los grupos que están por encima de los 50 años de edad. Es decir, mientras que el profesorado que se encuentra por debajo de esa barrera, 50 años de edad, las diferencias en la autopercepción de competencia digital no son significativas, sí que se nota ese pequeño escalón donde los profesores y profesoras que tienen o están en el rango de edad superior a 50 años, de alguna forma sí que se percibe un nivel algo menor de competencia digital. Además, y por favor, siguiente slide, Andrea, cuando analizamos por ramas de conocimiento, vemos que el nivel de autopercepción está un poquito más elevado en el profesorado de Ciencias Sociales y de Artes y Humanidades, seguido en este caso por la rama de Ingeniería y Arquitectura y del profesorado de Ciencias de la Salud. Hay también un tema curioso que sale en el informe, y es que se aprecia como aquellos docentes que imparten docencia de posgrado pues suelen tener una mejor puntuación de autopercepción de competencia digital que aquellos que no. Finalmente, Andrea, por favor, siguiente diapositiva. Analizando los resultados por áreas, vemos en la figura cómo se aprecia que el profesorado considera que tiene un nivel de competencia pues, de líder, que está incluso por encima de experto, en las categorías de uso profesional y creación de contenidos. En esas áreas, de alguna forma, vemos que el profesorado está muy, muy preparado, tiene la percepción de que está muy, muy preparado. Pero vemos cómo esto no es uniforme en el resto de áreas de competencia, ¿no? Y, en particular, pues se ve cómo en la última área que tiene que ver con educación abierta, pues aún estamos con un bastante o con un importante margen de mejora. En esta parte de educación abierta, por ejemplo, lo que se incluye en esa área es todo aquello que tiene que ver con el uso de licencias abiertas a recursos educativos, prácticas educativas abiertas para una docencia más inclusiva, publicación de investigación como ciencia abierta, etc. Sobre todo, este último gráfico, a mí particularmente me gusta bastante y creo que es muy interesante para las universidades, porque ya nos permite ver y marcar con un criterio claro basado en necesidades específicas lo que sí que podría ser esa hoja de ruta
para la formación en competencias digitales de nuestro profesorado, porque nos muestra justamente en qué áreas posiblemente tenemos que poner más incidencia y seguir trabajando. Con esto termino mi parte de la presentación y cedo la palabra a Andrea para que pueda continuar con la presentación del resto del informe. Muchísimas gracias, Pedro. Pasa, Andrea. Hola, ahora, gracias. Muchas gracias, Pedro. Bueno, por mi parte, buenos días. Quería cumplimentar a los señores y señoras miembros de la mesa, también a los presentes y a los que nos acompañan online. Yo voy a seguir hablando de la parte cualitativa del estudio, pero antes quería también complementar y decir que por nuestra parte, desde el JRC, además de tenermos el objetivo de colaborar con la CRUE, con todas las universidades, también teníamos un objetivo científico, ¿no?, en desarrollar ese estudio. Queríamos revisar y actualizar las preguntas basadas en el marco de COMPEDU, añadir la área de educación abierta del marco OpenEDU y actualizarla para la educación superior, para que pudiéramos dejarlas disponibles para todos los que quieran utilizarla, ¿no? Las instituciones, los países y también los individuos, porque es importante decir que esta herramienta, que está con el nombre de Check-in, disponible online, puede ser utilizada por cualquiera que quiera usarla, ¿no? Y que al utilizarla, al final, lo que tienes es un informe donde puedes ver tus competencias digitales. Entonces, es un ejercicio que puede ser hecho individualmente por el profesor, institucionalmente, porque los resultados fueron compartidos con todas las instituciones para que pudieran tomar sus decisiones de políticas institucionales, pero también a nivel nacional, que es lo que hemos hecho en este ejercicio con la CRUE. Entonces, hay varias posibilidades de utilización de esa herramienta Check-in y hemos logrado, con la ayuda de CRUE y de todos los investigadores que trabajaron con nosotros, hemos logrado la actualización de esa herramienta con foco en la educación superior. Bueno, entonces, cuando hemos terminado el estudio cuantitativo, teníamos esos resultados que presentó Pedro y pensábamos cómo podemos tornarlos más relevantes, ¿no?, para la formación de políticas en España, institucionales y a lo mejor nacionales. Queríamos discutir con las universidades cómo veían, cómo interpretaban estos resultados, ¿no?, y cuáles serían las posibles rutas, ¿no?, cuál sería una hoja de ruta factible para que pudiéramos tomar decisiones y a lo mejor tener algunas políticas en estos sentidos. Queríamos comprender también las barreras, ¿no?, porque en algunas universidades hay algunos casos que identificamos barreras que ni todo así pudiera ser implementado sin que hubiera una hoja de ruta. Bueno, entonces en el estudio cualitativo hemos decidido hacer una metodología que se llama focus groups, ¿no?, o grupos focales, que es una discusión en grupo, pero una discusión en grupo dirigida. Una discusión en que hay preguntas específicas, un tiempo para contestarla con el objetivo de tener un consenso sobre estas preguntas, ¿no? Hemos invitado a todas las 53 universidades del estudio, hemos tenido la respuesta positiva y participación de 26 de ellas, con 32 expertos que eran apuntados por sus universidades, ¿no? Hemos tenido personas con responsabilidad en competencias digitales, vicerrectores, investigadores, decanos, personas que conocen sus instituciones en profundidad. Y hemos hecho tres grupos de discusión, tres grupos focales con las mismas preguntas. Luego hemos analizado estas preguntas, ¿no?, con una codificación abierta y tenemos los resultados que os voy a presentar. Bueno, para organizar ese grupo de discusión, hemos focado en los resultados que nos parecían así más problemáticos, ¿no?, o que nos gustaría saber más, entender mejor. Como por ejemplo, el eje 1, el desarrollo de las competencias, todo lo que ha tenido una menor percepción de los profesores. También es importante hacer hincapié en el hecho de que estas preguntas de la herramienta de autorreflexión Check-in son preguntas de autorreflexión, por lo que tenemos como resultado es la percepción que los profesores tienen de sus competencias y no sus competencias reales, porque no hacemos una evaluación, ¿vale? No estamos evaluando sus competencias, pero son sus percepciones. De esta manera,
Hemos preguntado principalmente sobre el área de evaluación y retroalimentación, que veíamos que tenía un puntaje menor, sobre empoderamiento del estudiantado, porque se habla mucho de las competencias de los profesores, pero cómo podemos empoderar a los estudiantes para que tengan también ellos estas competencias, y el desarrollo de esas competencias, cómo pueden los profesores ayudar al estudiantado a desarrollar sus propias competencias. Eso era un foco de preguntas. El eje 2, sobre la educación abierta, que ha tenido el menor puntaje, ¿no? Queríamos entender el por qué, si era una falta de política institucional, de conocimiento, entonces hicimos preguntas relacionadas a educación abierta. También hemos preguntado sobre el impacto que ha tenido la pandemia COVID-19 en el desarrollo de competencias de profesores, porque sabemos que de manera unificada... Ahora tenemos ahí la diapositiva, perdón. Sabemos que durante la pandemia COVID-19... Sí, ¿no? ¿Aparece? Sí. Eje 3. Ok. Sabemos que durante la pandemia COVID-19, las universidades han tomado iniciativas, ¿no?, muy importantes de disponibilizar más tecnologías, de formación rápida en competencias digitales a sus profesores. Bueno, y con ello... sí que ha avanzado mucho, ¿no? Hemos visto un avance muy grande y queríamos saber cuáles de estas iniciativas podrían ser continuadas, mejoradas, amplificadas en el momento del post-pandemia, ¿vale? Bueno, también hemos preguntado cómo sería la cuestión de edad, porque hemos visto que no hay diferencia de género, de tipo de contrato en términos de competencias digitales, pero hemos visto que los profesores que son más jóvenes, que tienen entre 25 y 29 años, tienen una percepción menor de sus competencias. Eso podría ser porque están en el inicio de carrera, por ejemplo. No sabemos necesariamente, pero puede ser un factor. Y los que tenían entre 50 y 59, pero más, de manera más prominente, los que tenían por encima de 60 años, tenían una percepción menor, creían que tenían menos competencias digitales. Y queríamos entender qué podríamos hacer para mejorar este escenario de una manera no discriminatoria. También hemos hablado de una cuestión que no hemos llegado a una conclusión, pero sí hemos hablado de la necesidad, de una posible necesidad de haber una certificación para esas competencias y también de la posibilidad de desarrollar una herramienta de evaluación en contraste con la autorreflexión, ¿no?, para evaluar estas competencias. Ok, bueno, entonces... En esas preguntas, lo que tenemos, hemos analizado y tenemos subcategorías, ¿no? El CAI es de categoría de puntos que fueron tratados. En términos de evaluación y retroalimentación, se habló de la necesidad de pensar en la educación de una manera distinta en términos de normativa y organización académica. Se fue detectado todavía una educación bastante tradicional y tendríamos que ampliarla de varias maneras para incluir también, por ejemplo, la evaluación digital. Entonces, ¿qué se podría explorar en términos de evaluación digital? Hemos tenido una discusión sobre la competencia del estudiantado y del papel, del rol del profesor en ayudarles, ¿no? Entonces, los profesores veían esto como una tarea transversal, no solamente vinculada a sus asignaturas, pero algo que podría pasar además de las competencias de la universidad. Entonces, cómo trabajar eso de manera transversal en todas las áreas académicas y asignaturas fue algo que fue discutido, ¿no? Porque también hay, de manera general, una falsa idea de que todos los estudiantes que llegan a la universidad son nativos digitales, y eso ya sabemos que no es así. Los profesores dejaron bastante claro, por su experiencia, que muchos estudiantes tienen competencias digitales para las cosas del día a día, redes sociales, etcétera, pero no necesariamente para estudiar, y mucho más allá para aplicar esas competencias como profesionales futuramente, ¿no? Bueno, educación abierta. Estaba claro que había una necesidad de tener más políticas institucionales, estrategias de educación abierta publicadas, hechas públicas en cada institución, que se entienda, que se pueda entender qué significa educación abierta más allá de recursos educativos abiertos, MOOCs, ¿no?, y ciencia abierta, incluyendo pedagogías abiertas y otras prácticas, y que también era necesario la formación permanente. Fue detectada la necesidad de cursos
para formación en esta área. En la era 4, en términos de la pandemia del COVID, se pensó en formas de seguir desarrollando todo eso que las universidades estaban haciendo durante el COVID, pensando que sería importante que las universidades compartiesen todos los recursos que ya tenían desarrollado también, ¿no? Ese aspecto colaborativo entre universidades, que además CRUE tiene un papel esencial en coordinar y apoyar, fue bastante resaltado. En términos de rangos de edad, como ya he dicho, era necesaria una formación inicial que ya existe, la formación permanente en términos de profesores mayores y algunos incluso tienen cargos administrativos y tal, una información más individualizada, más personalizada, para que se sintiesen cómodos con eso, ¿no? Y explorar no solamente el uso de la tecnología, no es simplemente agregar la tecnología en el aula, pero también los aspectos pedagógicos, ¿no? Cómo enseñar utilizando las tecnologías. Entonces, el aspecto didáctico-pedagógico también fue muy enfatizado. Y finalmente, en términos de evaluación, se quedó claro un rechazo, si me permiten decir, un rechazo de por parte de los profesores que hubiese una certificación regulada por las agencias nacionales, ¿no?, de certificación o regionales. Los profesores no quieren eso. Prefieren que ese tipo de certificación fuese hecha partiendo de las propias universidades, que las propias universidades pudiesen certificar y que hubiese un sistema reconocido entre todas las universidades españolas que pudiesen reconocer esa certificación. Bueno, finalizando, las recomendaciones que hemos llegado una vez que hemos terminado el análisis cuantitativo y cualitativo es que para las comunidades autónomas sería la importancia de garantizar los fondos, ¿no?, para seguir permitiendo la formación del profesorado y seguir también explorar las diferentes líneas de financiación también disponibles por la Comisión Europea en varios fondos europeos. Para las universidades, las recomendaciones es que permita al profesorado desarrollar sus competencias, tener los medios técnicos y avanzar en todos los aspectos que de esas competencias, evaluación, etcétera, pero también en coordinación con las otras universidades, punto muy importante, ¿no? Para la CRUE, como ya hemos dicho, seguir fomentando esta coordinación y a lo mejor explorar ese reconocimiento y certificación mediante mecanismos universitarios. Entonces, para la CRUE siempre un papel de coordinación muy importante. Para el Ministerio de Universidades, seguir colaborando con CRUE en el fomento de esas competencias digitales y también que coordine con las agencias de evaluación, ¿no?, cómo se podría tener en cuenta estas competencias en las distintas evaluaciones que ya existen, en vez de crear una evaluación nueva, ¿no? Y finalmente, para la Comisión Europea, sería promover esa versión mejorada de la herramienta Check-in con las preguntas actualizadas que hemos desarrollado, que otros países puedan utilizarla, ¿no? Y a lo mejor en algún momento podríamos tener datos comparativos, ¿no?, de una manera positiva. Y se exploró la idea de un marco de certificación. ¿Cuál sería el papel de la Comisión en un posible marco de certificación a nivel europeo, si es que hay alguno, ¿no? Perdón, esto me salió aquí. Os dejo un segundo para la CRUE, comunidades autónomas. Bueno, aquí está. Yo quería dejar con vosotros la URL donde podéis encontrar la herramienta Check-in. ¿Vale? Desde aquí podéis encontrar todas las preguntas de la herramienta Check-in, que está disponible a todos. Y agradecimientos para finalizar al JRC y a la CRUE por el apoyo institucional, a todos los coautores del informe que no han podido estar aquí hoy, coordinadores de cada universidad, porque todas las universidades coordinaron, ¿no? Tuvieron una persona coordinando los esfuerzos, los participantes en los grupos focales, los que han traducido el cuestionario y toda la revisión que hemos tenido, porque fue un trabajo ingente, un trabajo muy bonito. Bueno, muchísimas gracias y bueno, seguimos. Muchísimas gracias, querida Andrea y Pedro, por la intervención que han llevado a cabo para darnos datos y una idea objetiva y clara del alcance del informe que se está presentando.
A continuación tomará la palabra don Juan Gómez Ortega, rector magnífico de la Universidad de Jaén y presidente de la sectorial TIC de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas. Muy bien, pues muchas gracias, rector. Muchas gracias, querido Miguel Ángel. Un saludo para mis colegas en la mesa, para todos los que estáis aquí, especialmente a los colegas de la sectorial de CRUDETIC. También para Pedro, que no ha podido venir efectivamente por un percance, le deseo una pronta recuperación. Y a todos los que estáis conectados a través de la red, pues también un saludo muy especial. En primer lugar, me pidió que lo hiciera, y así lo voy a hacer con mucho gusto, disculpar la ausencia de nuestro colega, el rector de la Universidad de Cantabria, Ángel Pazos, y presidente de la sectorial de docencia de CRUE, que por un tema también de salud familiar pues no ha podido estar con nosotros, y como digo, me pidió que le disculpara. Y luego decir, siempre lo digo, querido Miguel Ángel, que es un placer estar en esta universidad, que de alguna forma es también mi universidad. Yo estudié aquí, fui profesor de esta universidad pues, 11 o 12 años, viví en Sevilla 18 años y por lo tanto estoy como en mi casa. Bueno, respecto al informe, bueno, ya se ha dicho prácticamente todo. Yo solo voy a quizás repetir algunas cuestiones y reforzar, por tanto, algunas ideas, ¿no? La primera es que es un informe de enorme importancia para CRUE y, por lo tanto, creo, para el sistema universitario español. Quiero destacar que, en contra de lo que pueda parecer, no es una iniciativa que surge de la situación de pandemia. Parece que todo lo digital se ha descubierto en el año de la pandemia, ¿no? Y, de hecho, en una de las diapositivas que ha puesto Pedro, creo que fue la primera, aparece efectivamente la fecha en la que se inicia este proyecto, que fue en junio de 2017, precisamente en esta universidad, en una reunión del grupo FOLTE, el grupo de trabajo de la sectorial de CRUETIC, dedicado a lo que son, bueno, pues todo lo que son tecnologías, formación online y tecnologías educativas, que es uno de los 9 grupos de trabajo que tenemos en la sectorial, al que se unió luego el grupo de trabajo de enseñanzas online de la sectorial de docencia, porque, bueno, en CRUE éramos muy conscientes de la importancia que tenía el fomento de la competencia digital en el perfil docente de nuestro profesorado, ¿no? Y sobre todo en general en educación superior. Y, bueno, pues se lanza este proyecto que, como ya se ha explicado, pues tiene el objetivo de elaborar una radiografía, una foto fija de cuál es la situación de, al menos la que percibe el propio profesorado de nuestras universidades en cuanto a su nivel de competencias digitales, y por lo tanto no deja de ser un punto de partida para desarrollar ahora nuevos proyectos para, bueno, completar esa formación que efectivamente se detecta que se necesita, ¿no? De alguna forma, las universidades tendremos que tener muy claro que tendremos que incluir nuevos proyectos de innovación docente en donde estas tecnologías digitales se incluyan con mayor fuerza, incorporar mayores recursos tecnológicos, hacer pedagogía en nuestras comunidades. Esto es muy importante, sobre todo con profesorado que ya no es tan joven. Y también, y ya se ha comentado por parte de Andrea, el tema de la certificación, que ahora después volveré a insistir en ello, ¿no? Bueno, también se ha comentado, creo que ha sido Pedro, que, y también Miquel, que es un proyecto pionero no solamente en España, sino en la Unión Europea, ¿no? Y yo creo que efectivamente va a ser un punto de referencia para próximos proyectos en nuestro país y también en otros países de la Unión Europea. Respecto a las conclusiones, pues Andrea ya las ha puesto claramente encima de la mesa. Yo quiero añadir una, menos técnica, pero sí creo importante, y es resaltar y agradecer, pero sobre todo resaltar la magnífica colaboración que hemos tenido desde el sistema universitario español con el Joint Research Center, ¿no? Con la JRC. Y por eso quiero agradecer a Miquel y también a Andrea, que ha estado en todas las presentaciones y ha estado muy involucrada, y el resto del equipo, porque siempre han estado apoyando el proyecto, han estado colaborando desde el primer momento, han creído en él, y así que yo creo que, como corresponden a organismos como los nuestros, pues creo que ha sido una magnífica colaboración. Respecto a las conclusiones, pues efectivamente desde CRUE asumimos esa recomendación de coordinar todas estas tareas. De hecho, yo creo que es uno de los papeles que tenemos en CRUE, el de aglutinar un sistema universitario español que, en definitiva, está formado por cerca de 82, 83 universidades,
seguramente heterogéneas, pero que al final tienen un objetivo común. Y yo creo que además CRUE hace un buen papel, aquí también tenemos a Miguel Ángel, que es presidente de la sectorial de internacionalización. CRUE hace un buen papel como argamasa del sistema universitario. Yo creo que la visualización del sistema a través de CRUE está siendo magnífica y en ese sentido asumimos ese reto que lanzaba Andrea de ser coordinadores de toda esta filosofía, ¿no? Respecto a los, digamos, a los deberes que se pueden, digo, deberes entre comillas, que no somos nadie para imponérselas a las comunidades autónomas, a la Comisión Europea, al propio Ministerio de Universidades, pues efectivamente las comunidades tienen que ser conscientes de que hay que poner fondos encima de la mesa para formar al profesorado, fondos propios, y también cuando se esté trabajando en conseguir fondos de la Unión Europea, de la Comisión Europea, que se tenga en cuenta que algunos de ellos tienen que ir destinados a este objetivo. Y para la Comisión Europea, efectivamente, lo decía Andrea, yo creo que es muy importante que tengamos un sistema de certificación en competencias digitales del profesorado que sea de ámbito europeo. De hecho, bueno, tanto la Estrategia Europea para las Universidades como el Plan de Educación Digital 2020-2027 señala la importancia de la transformación digital como uno de los retos y de los ejes que deben marcar con mayor fuerza el bienestar de las futuras generaciones europeas. Y, por lo tanto, ahí, bueno, pues tienen que tener muy claro que este aspecto es crucial en los ejes estratégicos de la Unión Europea. Y, efectivamente, al Ministerio de Universidades habría que resaltar con mayor fuerza el hecho de que en las acreditaciones del profesorado se tenga en cuenta de manera discriminada, positivamente, pues el hecho de que pueda considerarse un mérito adicional la adquisición de competencias digitales que van a ser fundamentales para el futuro. Bueno, ya para terminar, solo quería agradecer a todas las personas que han participado en este, creo que ambicioso proyecto. Ya lo habéis comentado, más de 5.000 miembros del personal docente e investigador de 51 universidades que han colaborado en el proceso de recogida de datos, en las encuestas, a la gente que forma parte de los grupos focales que ya ha comentado Andrea, a Miquel Andavaso, a todo su equipo por el apoyo desde el primer momento. Bueno, a las personas que voy a nombrar, que han sido las que han revisado, han diseñado, han maquetado, han traducido incluso el informe, son, permitidme que las nombre, María José Camarillo, Francisco de Asís Gómez, Víctor Abella, Magdalena Cantabella, Ana María Duarte, Javier Legarreta, a la Unidad de Igualdad de la Universidad de Barcelona y a Carmen Capote, ¿no? Que, como digo, han colaborado y han trabajado en el diseño y la maquetación del informe. Y luego los propios autores del informe, que son los siguientes: Marcial Mora Cantallops, Andrea Enamorato, por supuesto, Cristina Villalonga Gómez, Juan Ramón Lacalle, Juan Camarillo, que está por aquí también, es un clásico de CRUETIC, José Manuel Sota, Juan Ramón Velasco y también Pedro Miguel Ruiz, que nos acompaña vía internet. Y nada más, agradecer de nuevo a la Universidad de Sevilla y a su rector, mi buen amigo Miguel Ángel Castro, el que haya tenido la amabilidad de, bueno, acogernos hoy aquí en este acto, que yo creo, como digo, y así cierro, es un informe que va a ser de enorme importancia para las universidades porque va a ser un punto de apoyo, un punto de referencia para saber por dónde tenemos que ir en el futuro, en algo que va a ser, sin duda, clave para el desarrollo de la universidad y, como consecuencia de eso, de la sociedad en la que nos movemos en Europa, que no es otra cosa que el perfil digital de nuestra sociedad. Así que muchísimas gracias, querido Miguel Ángel. Muy buenos días. Muchas gracias, Juan, querido rector, Miquel, vicerrectora y asistentes a este acto, bien presencial o bien telemáticamente. Me van a permitir que emplee breves minutos para, en mi condición de anfitrión, trasladarles algunos mensajes y alguna reflexión sobre el trabajo que hoy se presenta. En primer lugar, el primer mensaje de agradecimiento al conjunto de investigadores de las instituciones, del JRC, del conjunto de universidades, de la sectorial TIC de CRUE, que efectivamente, como decía mi colega, creo que en esa organización que tenemos en la conferencia de rectores distribuimos tareas con el propósito de comprender la heterogeneidad que compone la realidad del sistema, pero a la vez abordar enfoques comunes para avanzar, a CRUE,
globalmente y a los técnicos que hoy también están aquí con nosotros, a los investigadores, a los elaboradores del informe y a las miles de intervenciones que han permitido que este informe pueda presentarse. Por tanto, es académico, es riguroso y creo que es objetivamente correcto decir gracias a todos los integrantes de este gran trabajo. En segundo lugar, quisiera mostrarles el reconocimiento más importante que para mí merece presentar trabajos en comunidad, en alianza y mostrar las alianzas, en este caso del sistema universitario con el JRC, con los intervinientes que habéis mostrado los elementos clave del informe. Lo digo porque me parece que abordar las incertidumbres de toda índole, sanitaria, económica, política, bélica, que significa avanzar en este siglo XXI, exige hacernos las preguntas de la forma más aliada y colaborativa posible. De hecho, el último de los Objetivos de Desarrollo Sostenible propone las alianzas como un instrumento, como un objetivo fundamental para abordar los problemas del siglo XXI. Bueno, JRC, Miquel y el sistema universitario, creo que, como bien decías antes, pensando más en la colaboración bilateral con nosotros, pero permíteme que lo extienda al sistema universitario, este tipo de tarea es una obligación que tenemos y, por tanto, cuando lo expresamos y lo mostramos públicamente, damos cuenta de la responsabilidad que tenemos y quiero reconocerlo públicamente. Y, en tercer lugar, quería expresarles el orgullo y el agradecimiento que debo de mostrar porque hayan elegido a la Universidad de Sevilla para que se presente aquí este informe. Un proyecto que ha tenido bastante que ver con nosotros, al menos geográficamente, y también con el trabajo de algunos profesores y técnicos de mi universidad, a los que singularmente les quiero agradecer su participación. Lo digo porque, como bien ha dicho el rector, en 2017 empieza Folte aquí a trabajar y lo hace y elige en Sevilla, supongo que no en agosto, pero eligieron Sevilla. ¿Junio? Y en junio, bueno, estuvo, rozó. Y luego creo que habéis tenido sesiones de presentación de los avances en Santander, en Granada, y luego otra vez aquí. Por tanto, presencialmente, geográficamente, Sevilla y su universidad han tenido también la posibilidad de acogeros y para mí esto significa un orgullo que quiero singularmente destacar y agradecer que nos hayan elegido. A continuación, querría decirle que el motivo del informe creo que es determinante y crucial para que nos posicionemos adecuadamente en el futuro inmediato. Creo que España en esto está haciendo una reflexión con sus tareas de avanzar en las competencias digitales a dos estratos, primero el de la ciudadanía en su conjunto y luego a nivel educativo. Bueno, en esa preocupación por aumentar las competencias digitales de las personas que componen la comunidad educativa, el sistema de educación superior es clave, es protagonista y es relevante. Por eso creo que la tarea de abordar qué es, en qué punto estamos, que creo que es la pregunta clave que se hace el trabajo, es el elemento fundamental y necesario para luego decidir un rumbo. Si uno no sabe dónde se encuentra, difícilmente llegará al sitio al que quiere, al destino al que quiere llegar. Y además esto que se hace aquí a nivel de con JRC, a nivel de la comunidad universitaria, quiero destacar igualmente junto con la sectorial TIC, tan protagonista la sectorial de docencia. Efectivamente, nuestro compañero Ángel, por una razón no grave, pero de situación sanitaria de algún familiar, ha preferido y era juicioso que se quedara, traslado también el mensaje de su cercanía, de su colaboración, que tenía todo preparado para venir, como me consta fehacientemente. Y le mando un abrazo por si nos estuviera viendo a través de streaming, a través cibernética. Y en este caso quiero decir que como CRUE tenemos mucho que decir en el proyecto, en la transformación de la agenda de la educación superior en Europa. Y la digitalización es un elemento absolutamente clave en este proceso. Por eso quiero que este informe, como bien ha dicho Miquel, no solo se quede en el ámbito doméstico del sistema universitario español, sino que tengamos la voluntad y el compromiso de mostrarlo en una edición traducida al inglés o como quiera que fuere, para que llegue al máximo número de destinatarios que lo puedan usar para avanzar y, por tanto, para unirse con nosotros. Encaja además con nuestro proyecto de Universidad de Sevilla, encaja en una de las líneas fundamentales de nuestro plan estratégico que ya ha pasado su Ecuador, le llamamos en esa línea estratégica la Universidad Digital, y encaja, como no puede ser de otra manera, en el programa de trabajo que las mujeres y los hombres que coordinan conmigo el desarrollo de las actividades en la Universidad de Sevilla le llamamos al objetivo este Universidad Inteligente.
Por eso hemos querido trabajar en la medida de nuestras posibilidades y acabaría diciendo lo siguiente, que las recomendaciones a las que se ha referido Andrés, y hay comentarios que ha hecho el rector, presidente de TIC, deben ser escuchadas, qué duda cabe, y deben de ser atendidas, pero tendríamos que empezar por atenderlas nosotros y en ese sentido creo que estamos haciendo un buen papel desde el sistema universitario. Antes de ayer tuvimos un curso en la Universidad de Málaga, un curso de verano, y tuvimos la suerte de contar con el secretario general de universidades. Y contándole la sesión que hoy vamos a celebrar, me pidió que no se nos olvidara decir que de las recomendaciones del trabajo ellos han tomado muy buena nota. Y de hecho, el proyecto Unidigital y las líneas de actuación que llevan a lo largo y ancho de ese proceso están financiadas con fondos europeos por el Ministerio de Universidades y es justo reconocerlo. Por tanto, los primeros frutos de trabajos como este ya se están viendo en la medida que los destinatarios de nuestras recomendaciones están tomando nota. Yo os deseo a todos muchísimo éxito y a los que nos tienen que escuchar, muchísimos oídos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Creo que ahora pasamos a la sesión de la mesa redonda. Vamos con, creo que tres minutos de adelanto, por tanto, podemos pasar al siguiente con tranquilidad. La sesión anterior ha sido más larga de lo esperado, pero yo creo que ha estado muy bien porque la presentación merecía la pena y merecía la pena tener ese tiempo. La idea de la mesa redonda, ahora presentaré a todos los ponentes, es que podamos reflexionar un poco más allá de una manera más no voy a decir distendida, pero casi, porque vamos a intentar también introducirles a ustedes, introduciros a vosotros, que es como más cercano, es más fácil, ¿no? En el diálogo y en el debate. Y bueno, pues lo que pretendemos, como digo, reflexionar un poco más allá de las conclusiones, ¿no? Es pensar que dónde vamos a poder llegar. Me acompañan en la mesa, bueno, es posible que a casi todos nos conozcáis. Carlos Delgado Clos, que es vicerrector de Estrategia y Educación Digital de la Universidad Carlos III de Madrid. Juan Ramón Lacalle, es uno de los coautores del informe, el catedrático de aquí, en la Universidad de Sevilla. En el otro extremo tenemos a Andreina Morato, ya la conocéis por la presentación anterior, es investigadora senior del JRCI, es otra de las coautoras. Y Alfonso Vallés Sales, que es el responsable de la División de Enseñanza de Instituciones en ANECA. Y además, pues como una de las instituciones interpeladas, digamos, las agencias de calidad en el informe, pues pensábamos que era necesario que estuviera. Para los que no me conozcan, pues yo soy Juan Ramón Velasco y soy vicerrector de Innovación Docente y Transformación Digital en la Universidad de Alcalá y una de las personas que también ha trabajado en el desarrollo del informe. La mesa redonda la hemos organizado con preguntas diferenciadas para cada uno de los ponentes. O sea, no vamos a hacer el modelo típico de una pregunta y que todo el mundo vaya respondiendo, que al final el último ya no tiene nada que decir porque ya lo han dicho los anteriores, sino que voy a ir haciendo preguntas a cada una de las personas que tenemos en la mesa con la idea de que respondan en 3-4 minutos. Si algún otro miembro o alguna persona de la mesa quiere decir algo en ese momento, pues lo puede decir para que sea dinámico. Y con esto deberíamos terminar unos 40 minutos, esa es la idea. Me da miedo Carlos Delgado, que tiene transparencias para explicar sus respuestas. Le intentaré cortar en esos 4 minutos con la intención de que quede pues al menos 15 minutos para que podamos dialogar al final. En todo caso, si no, durante ese refrigerio que tenemos después, si la cosa se alargara, podemos seguir hablando porque este proyecto, como hablaremos a lo largo de la mesa redonda, no termina aquí. En realidad esto es un hito intermedio del trabajo que tenemos que seguir haciendo. Y voy a empezar por Juan Ramón Lacalle. La primera pregunta tiene que ver con todo el proceso de transformación digital que se propone en la universidad. Y desde el punto de vista de un docente, ¿cuáles son las barreras, cuáles son los elementos facilitadores, que también lo sabrá, entiendo, para que un docente pueda incorporarse con facilidad a todo este proceso transformador? ¿No? Esa es la primera pregunta. De acuerdo, gracias. Buenos días, en primer lugar. Voy a empezar por una obviedad. Para contestar a esa pregunta deberíamos hacer un proyecto de la misma magnitud que el que se ha presentado hoy, ¿no? Pero voy a dar mi punto de vista muy brevemente.
Desde el punto de vista de las barreras, yo distinguiría unas barreras, digamos, intrínsecas propias del profesor, ¿no? De sus motivaciones. Tenemos que reconocer que hay un porcentaje de tecnófobos, de personas que tienen aversión a la tecnología. Hay que reconocerlo, es un porcentaje pequeño y no podemos gastar muchos esfuerzos en tratar de transformar su visión. Pero yo creo que una barrera intrínseca mucho más importante y más frecuente es que el profesorado universitario en promedio no ha tenido en su, llamémoslo así, en su radar académico las competencias digitales. Una persona que entra en la universidad desde el primer momento sabe que tiene que mejorar sus competencias a la hora de exponer en clases, exponer sus programas, transmitir sus conocimientos, hacer investigación, preparar experimentos, publicar. Pero las competencias digitales no están. Y además, dice, ¿y qué hay ahí que me interesa a mí? Yo creo que eso es una primera barrera actual. Desde el punto de vista extrínseco, y ya se han ido apuntando, pues estaría en primer lugar el estudiantado. Y la idea de nativos digitales, pues hay que, en mi experiencia personal, hay que matizarla. Son muy ágiles con la mensajería instantánea en las redes sociales, pero cuando se trata del uso de recursos digitales para el aprendizaje, son un grupo enormemente resistente a las transformaciones. Esto pues, nos debería hacer pensar también en que no es un proceso que empieza en la universidad, sino antes. El segundo es el, digámoslo así, el de los colegas, es otra barrera. Y se ha comentado, la referencia cuando una persona entra en un departamento son las personas más veteranas que le sirven de ejemplo, de imagen y además le orientan en cómo deben desarrollar su competencia docente, cómo hacer investigación. Pero estamos viendo que las personas mayores de 50 años, que deberían ser las veteranas, las referentes, son las que se autovaloran con competencias más bajas, competencias digitales. En ese caso, ¿qué papel de orientación o de liderazgo podrían tener? Puede ser, poniéndonos lo peor, que incluso impidan la adquisición de esas competencias. Lo más habitual es que ni tan siquiera las consideren y, por lo tanto, ese papel de impulsor de la mejora del profesorado, pues en este caso, con estas condiciones, pues quizás se pueda considerar una barrera. Y hay una tercera barrera, y muy personal, y se ha apuntado en el informe y en alguna de las intervenciones. Creo que vivimos un predominio de lo tecnológico sobre lo pedagógico. Y para la mayoría de los docentes, no en los de las ramas más técnicas, es lo pedagógico lo que debe llevarnos al uso de la tecnología. Si no somos capaces de mostrarle a ese profesorado para qué le va a servir esa tecnología, la mayor parte de la formación se convierte en una ilustración de en qué punto del menú tiene que señalar para grabar un archivo. Pero eso no es desarrollar una competencia digital. Frente a esas barreras hay indudablemente factores que favorecen, o por lo menos en mi visión, un factor intrínseco positivo es que en promedio y en mi experiencia en el grupo que ha estado apoyando la transformación digital en la Universidad de Sevilla, en promedio el profesorado universitario tiene intrínsecamente deseos de innovar, de transformar, de crear. O sea, tiene, en la mayoría de los casos, deseos de incorporar. No, en otros ámbitos hay resistencias al cambio mucho más fuerte que las que inicialmente podemos poner. Ese es un gran valor que debemos contemplar. Y en cuanto a facilitadores extrínsecos, pues yo diría, primero, uno coyuntural, que ha sido la pandemia, que en una situación de emergencia de la noche a la mañana ha obligado a todos los profesores, los universitarios también, a usar unos recursos digitales y han comprobado que son más fiables de los que inicialmente pensaba, que son más accesibles de lo que inicialmente pensaba, pero además de ese facilitador coyuntural, yo creo que había unos fenómenos previos a la pandemia, fundamentalmente
Uno de tipo más técnico, pues que la conectividad, que no es imprescindible para el uso de recursos, pero sí que favorece. Y la gran motivo facilitador es que estamos viviendo una digitalización social que está impregnando todos los ámbitos. La docencia universitaria, no podría escapar a esa situación. Sé que habrá muchos otros factores, barreras y facilitadores, son los que yo he pensado que podrían aportar a este debate. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna reflexión? Porque si no, voy a preguntar directamente a Carlos que nos diga cómo podemos atraer a ese profesorado menos favorable pues al lado de la tecnología, al lado de la luz, ¿no? Que no sé si la referencia al lado oscuro, al lado de la luz es adecuada, pero ¿cómo les atraemos? Muy bien, muchísimas gracias, Juanra, muchas gracias y encantado de estar aquí con todos en esta breve mesa redonda. A mí me gusta siempre las ideas reflexionarlas y plasmarlas en un PowerPoint que pasaré rápido para que Juanra pues no sufra, ¿no? El tema este de cómo podemos atraer al profesorado menos favorable y convencerle de la utilidad del uso de las herramientas digitales, ¿no? Voy a comenzar haciendo referencia a un libro ya de algunos añitos, empecé en el 91 la primera edición, la última 2014, de Geoffrey Moore, Crossing the Chasm, en el que reflexiona, y es un libro bastante en el ámbito de economía de empresa, digamos bastante exitoso, cómo vender productos disruptivos, digitales, a un mercado amplio, lo más amplio posible, ¿no? Evidentemente es una pregunta totalmente distinta a la que tenemos aquí, pero tiene algunas cosas en común. Lo que dice es que hay un abismo de adopción, un chasm, ¿no? Es decir, que los innovadores y los early adopters pues son más fáciles de convencer, como en nuestras universidades. Los profesores, pues más entusiastas, siempre son más propicios a utilizar nuevas tecnologías y nuevas pedagogías, ¿no? Pero hay un momento en que esos entusiastas se acaban, ¿no? Entonces, da algunas recomendaciones de cómo las empresas pueden vender sus proyectos, los productos mejor, y que yo quiero retomar una de ellas, y es segmentar. Segmentar el mercado. Es decir, Amazon empezó con los libros. Si quieres dominar el mundo, empezó por un sector muy concreto que era más fácil, que es el de los libros. O Duolingo, eso lo dijo Jeff Bezos, y Duolingo, Fan An, dice, voy a empezar con los idiomas, porque luego más adelante podré saltar a otros campos porque es más fácil. Yo creo que ese es lo que debemos reflexionar nosotros también. ¿Cuál es el segmento de la población de profesorado en donde podemos comenzar mejor, ¿no? Un ejemplo podría ser, pero puede ser que en distintos ámbitos sean distintos, ese segmento de opción más fácil puede ser los jóvenes. Los jóvenes que tienen los profesores noveles, los que acaban de incorporarse, los recién llegados, precisamente porque son más propicios al cambio, por una parte, son los que van a estar más tiempo dando clase, es decir, que si ellos dan el paso, van a, digamos, eso se va a sentir en la universidad durante más tiempo. Incluso se puede hacer obligatorio para profesores jóvenes. Si tú vienes a la universidad, tienes que hacer estos cursillos, tienes que adaptarte de esta manera, ¿no? Por tanto, incluso, pues bueno, tiene bastante sentido. No digo que sea el único, pero yo creo que hay que identificar esos ámbitos en donde es más fácil llegar y de ahí que la mancha de aceite se vaya propagando, ¿no? El problema, precisamente ahora en estos tiempos de sequía, digamos, o de tal, es que puede ser un segmento muy pequeño, que haya poca, digamos, renovación, ¿no? Pero bueno, es una primera idea así en general, ¿no? En segundo lugar, yo creo que hay que apoyar al profesorado para dar ese salto, para dar ese cambio, ¿no? Me menciono evidentemente pues los que tenemos a Carlos III, tenemos la UCTM Digital, que pues proporciona buenas prácticas, ejemplos, da experiencias docentes, etcétera, para apoyar a aquel que busca, a aquel que necesita encontrar nuevas formas, ¿no? Y dar formación. La formación como institución de formación de estudiantes, debemos también ser capaces de formar a nuestros formadores, digamos, al siguiente nivel, y por tanto, pues bueno, pues yo creo que es importante tener un programa de formación con un eje didáctico. Aquí tenemos una clase de actuación con Pepe Villuela de hace tiempo, de cómo actuar frente a la cámara, pero puede haber muchas otras. Por tanto, yo creo que tener un programa de formación es esencial, ¿no? Y luego facilitar, encontrar elementos que ayuden a ese cambio. Por ejemplo, herramientas que ayuden a las metodologías colaborativas. Por ejemplo, Engage, que utilizamos nosotros, que los estudiantes
están virtualmente en mesas virtuales y pueden colaborar y se pueden hacer distintas pedagogías colaborativas en la clase, pues eso ayuda a otras herramientas que no permiten eso. Por tanto, encontrar herramientas, encontrar o Jupyter Notebooks también, etcétera, encontrar las herramientas que apoyan precisamente ese cambio y que lo facilitan. Y facilitar dispositivos, espacios que faciliten esta competencia digital avanzada. Y luego incentivar con distintos elementos que tenemos a nuestra disposición, con dinero, por ejemplo. El complemento retributivo que tenemos al Carlos III tiene en cuenta muchos factores, pero entre otros también este, el de tener proyectos de innovación docente, etcétera, con lo cual también es un incentivo, no nos engañemos. Reconocimientos como los de la NECA para la tiempo, bueno, bien. Medio minuto. Como la NECA o elementos externos como la pandemia, pues también ayudan y son importantes para este avance. Nada más, y luego intentar buscar iniciativas top-down, desde el vicerrectorado, la promoción de MOOCs y SPOCs, etcétera, pero también permitir que de abajo arriba surjan muchas otras ideas que desde institucionalmente igual no se nos ocurre. Por tanto, hay que permitir que fluya de abajo arriba o de forma mezclada como iniciativas como aprendizaje activo en docencia digital que hemos tenido desde hace algunos años. Y acabo ya. Compartir. Hay muchas buenas cosas que están escondidas y que hay que sacarlas a la luz. Jornadas de innovación docente o mil otras formas de manera que unos puedan aprender de otros. Mira, mi compañero que no sabía que hacía esto, qué interesante, y lo puedo aplicar yo también. Compartir, difundir, etcétera. Y con eso ya más o menos está. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que esta última parte de compartir, que es una cosa que se nos empieza a olvidar en las universidades, porque es esa obligatoriedad casi de publicar nuestra parte científica en revistas hace que los congresos puedan estar un poco abandonados en general. En el caso de la innovación educativa es más fundamental todavía, porque es no solo de las explicaciones de lo que puedas escuchar que hacen otros, es de lo que hablas en el pasillo de ese congreso, ¿no? Yo creo que es donde se puede aprender más, o sea que es interesante, sí. Me gustaría saltar ahora a la Unión Europea, a la Comisión, a ver qué, digamos, hasta dónde podemos llegar, qué es lo que puede hacer la Comisión para diseminar esta herramienta que aquí hemos probado en lo que sería un proyecto piloto a nivel europeo, porque no es el primer caso que se hace de esta magnitud. Hay una cifra que cuando yo he presentado este proyecto doy siempre y que no se ha dicho esta mañana y la voy a dar, ¿vale? Es para hacer un poco una reflexión sobre cuánta gente ha contestado al cuestionario, al instrumento. Estas 5.071 personas, si calculamos la proporción respecto al profesorado universitario del sistema universitario español, es algo así como si hiciéramos una encuesta en España, en nuestro país, y lo hubieran contestado 1.800.000 personas. Ya está, no, creo que no hay que decir más. La validez yo creo que está clara, el entusiasmo de la gente por participar yo creo que está claro. Y ahora, con este ejemplo, ¿qué se va a hacer en Europa? Esa es la pregunta. Gracias, Juan Ramón. Bueno, desde la parte del JRC tenemos un mandato científico, sobre todo, ¿no? Hacemos la ciencia para el apoyo a la formación de políticas. Por lo tanto, mi contestación no será en términos políticos, pero sí cómo podemos nosotros, desde JRC, contribuir para que la política sea hecha de otras maneras, ¿no? Por los Estados miembros de la Unión Europea, por sus instituciones, sus universidades, etc. Bueno, de nuestra parte, creo que ya hemos empezado a hacer un tic, ¿no? En respecto a las recomendaciones. Por ejemplo, que ya hemos disponibilizado la herramienta, que era un objetivo nuestro, como he dicho, científico, ¿no? De actualizarla, revisarla, dejarla con foco en la educación superior, porque el marco de Compedu es transversal a todos los sistemas educativos, pero queríamos algo que tuviese un foco en la educación superior. Entonces, en la herramienta check-in, en las preguntas revisadas, eso está hecho para la educación superior y hemos añadido el área de educación abierta desde el marco OpenEDU, también desarrollado por nosotros en el JRC, para
que las universidades pudieran tener en cuenta ese aspecto tan importante que es la educación abierta. No solamente la ciencia abierta, ¿no? Pero también ese papel, ese rol que tienen de transmitir o de ser un punto de conexión entre la ciencia que se hace dentro de la universidad con la sociedad fuera de la universidad, ¿no? Con los ciudadanos en general. Entonces, ese punto de educación abierta es un punto de inclusión muy importante y por eso lo hemos puesto allí. Entonces, por una parte, ya tenemos la herramienta, está pública, revisada y cualquier persona puede utilizarla. Además de poder utilizarla de manera tecnológica, contestando las preguntas directamente en el sistema que tenemos en la Comisión Europea, que además luego se puede solicitar los datos con un acuerdo previo, etc., también es posible coger las preguntas y ponerlas en un sistema propio. Por ejemplo, si alguna universidad quiera hacer esto, ¿no?, fuera de España, por ejemplo, aquí mismo, repetir esa encuesta, también pueden coger las preguntas que están licenciadas abiertamente con una licencia como un recurso educativo abierto y pueden reproducirlas en su propio sistema. De esta manera tendrán los datos en su propia institución, ¿vale? Eso también es posible. Entonces, por un lado, esto ya está, esta diseminación ya está y queremos, sí, ahora diseminar más a través de ese informe en otros departamentos de la Comisión Europea y mantenerla pública como ya está. Por otro lado, también quería hablar muy rápidamente de algo que ha mencionado Miquel del JRC esta mañana, que es el PRI, ¿vale? Que viene de una sigla en inglés, PRI, Partnerships for Regional Innovation, que son es un ejercicio de colaboración de las regiones, de los varios Estados miembros de la Unión Europea, en términos de cómo pueden evolucionar el desarrollo transformativo regional a partir de varias herramientas que tenemos ya hechas, ofrecidas en la Comisión Europea y a través de colaboración interregional. Hemos puesto esta herramienta en esta publicación, Partnerships for Regional Innovation. Como ha dicho Miquel, es la ficha 59, ¿vale? Como una herramienta más que las regiones, las autoridades públicas, las instituciones, las universidades pueden utilizar. Ahora, van a decirme, ¿pero qué tiene que ver eso, ¿no?, con el desarrollo y la transformación regional? Es que queremos pensar de manera sistémica, ¿no? Hacemos todos esos cambios, queremos mejorar las competencias de los profesores y de los estudiantes, ¿pero para qué?, ¿no? Eso todo tiene un impacto social más amplio y es ahí que queremos enfatizar la importancia del desarrollo de las competencias digitales, ¿no? Porque si tenemos personas, profesores que puedan empoderar a sus estudiantes, que tengan más competencias digitales y estos estudiantes luego estarán en la sociedad como profesionales capacitados, competentes, digitalmente competentes, todo eso contribuye para la transformación innovadora que necesitamos, que es esta transición digital y verde. Es lo que decimos en la comisión, ¿no? El foco político es en la transición digital y verde de nuestra sociedad. Todo lo que tiene que ver con el clima, ¿no? Cómo podemos mejorar para tenernos un futuro mejor. Entonces, la universidad cada vez más tiene un papel importante, también puesto claramente en la estrategia europea para las universidades, que es una comunicación de la Comisión Europea, que pone las universidades en el centro de esa transformación verde y digital que necesitamos en nuestra sociedad. Entonces, mirando sistemáticamente competencias digitales, educación abierta, todo eso junto y disponibilizando a través de esa iniciativa PRI también, entendemos que estamos haciendo lo posible para que esa herramienta y ese estudio pueda ser replicado para los países que quieran, porque también hemos testeado la metodología, una metodología cuantitativa y cualitativa bastante completa, o sea, puede ser adaptada, puede ser utilizada. Entonces creo de verdad que hemos hecho el trabajo científico y también disponibilizado en términos políticos la herramienta check-in, y gracias a España por ayudarnos a pilotar todo eso, ¿no? Bueno, es eso, gracias. Muy bien, yo creo que desde luego hay un camino por delante. Me gustaría en este punto contaros cómo va a evolucionar esto. De hecho, cuando Pedro ponía al principio todo ese planning que empezaba en 2017, con las primeras ideas en 2019, cuando se decidió lanzar el check-in para hacer, pues, primero una primera prueba piloto, luego ya el cuestionario completo, todo ese proyecto terminaba con un proceso de formación del profesorado.
El plan que teníamos era, bueno, hagamos el estudio, veamos dónde hay carencias y formemos en esas carencias, y en esto llegaron pues esos fondos a los que se refería antes el rector, esos los fondos de Unidigital, que aparecieron para que hiciéramos de manera colaborativa cosas que supusieran una transformación digital. Y, evidentemente, este proyecto tenía que estar ahí, ¿no? Uno de los proyectos es precisamente el desarrollo de estos elementos formativos. Somos más de 30 universidades, 32 universidades, que nos hemos comprometido a dedicar un presupuesto de más de 2 millones de euros a la realización de estos cursos. O sea, hay un apoyo, yo creo que importante, a ese proceso. El proceso no solamente tiene un proceso, una parte de formación, sino que hay un equipo de trabajo que empezará justamente ahora a trabajar en cómo realizar la acreditación de esto. Los niveles del estudio, como ya saben, las competencias digitales tienen 6 niveles, A1, A2, B1, B2, C1, C2, como las del marco de referencia de las lenguas. Los niveles A es conocer cosas que existen, los niveles B es hacer algo con esas cosas que se saben, los niveles C pues es liderar proyectos que transformen todo esto. Tenemos la impresión de que probablemente para los niveles A, pues una vez que se hacen cursos de formación con una evaluación, digamos, de conocimientos puede ser suficiente, pero eso es algo que todavía está en proceso de discusión. Desde luego, para la parte B y para la parte C hará falta demostrar que se ha hecho algo o que se han liderado esos proyectos. Por lo tanto, hará falta un proceso de acreditación con evidencias. Lo haga quien lo haga, ya has oído que los profesores no están muy entusiasmados con que sean las agencias de calidad las que hagan esa acreditación. No sé si es que tienen alguna mala experiencia o algo, en fin, no vamos a entrar en eso. Pero es cierto que las agencias de calidad tienen un papel fundamental, y que en todo el proceso de acreditación del profesorado, de acreditación de centros, de títulos, probablemente esa acreditación de las competencias digitales o ese conocimiento de las competencias digitales pueda tener un papel. ¿Cómo lo veis desde ANECA? Buenos días a todas y todos, y muchas gracias, Juan Ramón, por esta introducción y el contexto de ANECA en esta magnífica sala de Paraninfo. Que además esto me gusta particularmente porque cuando hablamos de interdisciplinariedad y hablamos de mundos que vienen y mundos que permanecen, esta sala, esta universidad tan emblemática, tan unida a Sevilla, que nos hablaba el rector del proyecto digital de ella, bueno, pues yo creo que es lo que tenemos que intentar, ¿no? Buscar esa transformación desde dentro. Así que lo primero de entrada es dar las gracias a la CRUE, al JRC y a la propia Universidad de Sevilla, y por permitir a ANECA compartir esta mesa, que espero que les resulte atractiva, y saludar también a mis compañeros de mesa, ¿no? Estamos en un momento de innovación en clave europea del sistema universitario, y me quiero referir a Europa, en el cual este estudio hay que encajarlo. Hay que encajarlo en las cosas que pasan también fuera de España, en las cosas que pasan en el sistema europeo, con esa estrategia que se ha mencionado, europea, con ese plan digital, con esa transición verde, de la cual la digital posiblemente no se entendería. Yo creo que el contexto hay que entenderlo, desde mi punto de vista, integrarlo. El siguiente punto de vista es respecto al papel de las agencias, en concreto ANECA. ANECA es una agencia nacional y europea. Está en un registro europeo. Está acreditada. Nosotros hacemos lo que Europa dice que hay que hacer. ANECA tiene un conjunto de criterios, de programas, que ahora entraré en ellos, pero todos están inspirados, como no puede ser de otra forma, en los denominados ESG, European Standard and Guidance. ANECA no puede poner criterios que no existen. ANECA sí que puede impulsar, como ha dicho UNESCO en la Conferencia Internacional de Barcelona hace unos días, el mes pasado, que las agencias de calidad, y a mí me parece tremendamente atractivo lo que les voy a decir a continuación, tienen un papel fundamental en la transformación del sistema universitario. No se trata solamente de evaluar, acreditar, sino se trata de acompañar una transformación. Y yo creo que, como decía el rector, este acompañamiento es más lógico si se hace en alianza.
Si pensamos en dos actores solo del sistema universitario, a lo mejor no es tan integral como si integramos a todos los actores que deben de estar. De hecho, ANECA está no solamente en el sistema universitario español, sino en el espacio europeo superior de la educación. Es decir, que la mirada que tenemos que hacer necesariamente desde ANECA sobre este estudio es una mirada que conjugue, evidentemente, la sensibilidad nacional con la sensibilidad europea y saber qué está pasando en Europa e integrar esta mirada europea en este estudio. Yo creo que así lo haría mucho más coherente. Entonces, vamos por partes con las notas que he tomado durante la presentación y lo poco que he visto ahora del informe. Respecto a la acreditación del profesorado, efectivamente. ANECA tiene, como saben, bueno, iba a decir lo saben y entiendo que lo sufren por lo que me han dicho, dos programas que son PEP y Academia. Ambos programas tienen una dimensión que evaluamos la educación, la formación del profesorado, y aquí encaja. Aquí encaja perfectamente la competencia digital. Ahora, ¿lo hacemos de una forma independiente o lo hacemos de una forma transversal? ¿Cómo hay que encajar en la evaluación la competencia digital? No se trata de decirlo, sino cómo lo vamos a hacer. Hay que analizarlo. Hay que analizarlo. Pero claramente tiene un encaje, tiene un sitio para hacerlo. Y este tema, fíjense que los ESGs europeos, la competencia digital no la mencionan. No la mencionan. O sea, nosotros aquí estamos por un paso por delante. Claro, hay que entender que los ESGs europeos están diseñados el año 15. En medio hemos tenido una pandemia y en el año 17 ya pasaban cosas. De hecho, esta universidad, Folte 17, Europa podía haber reaccionado, la verdad. No lo hizo. Es que es importante, y vuelvo a poner el foco, que yo no actúo por libre. ANECA actúa con los ESGs. Y entonces es llamar a la puerta de los ESGs donde este informe, donde este estudio debe tener su cabida lógica. Si traspasamos los Pirineos y vamos a Bruselas y ponemos este estudio, pues posiblemente habrá una reacción que es la que debemos esperar de Bruselas. Y el JRC posiblemente tenga mucho que decir en esto. Pero es que igualmente, y quiero poner el foco en un elemento que no menciona el estudio en lo poco que he visto, que es la parte institucional de la universidad, la parte de las instituciones de educación superior, la acreditación institucional. Es que cuando nosotros hablamos de evaluación y acreditación, podemos incurrir en una mirada particular al profesorado, a la institución o al título. Pero es que la labor de una agencia y del sistema universitario en esta alianza que hay que hacer entre todos, que es evidente, que no entiendo que no se hable de alianzas, el rector nos ha hablado del objetivo de desarrollo sostenible del 17, pues hay que integrar las tres percepciones: la institución, el título, institución, título y profesorado. Entonces, encaja. En docencia encaja. En docencia encaja en una potenciación que está haciendo ANECA, que es en la parte de innovación docente, que es donde debe donde claramente la competencia digital debe de integrarse. No puedo estar más a favor del comentario que ha hecho Carlos sobre que elementos que hacen las universidades permanecen a veces a oscuras. Si tú haces una jornada de competencias digitales, de formación digital, eso tiene que aflorar, pero tiene que aflorar a través de la institución. Y saben que tenemos dos reales decretos, el 640 y el 822, sobre todo el 640, que habla de la acreditación institucional, y la acreditación institucional en el fortalecimiento del sistema interno de garantía de calidad de la universidad en su conjunto, que es el programa Audit Internacional de ANECA, el tema de la transformación digital unido a la transformación verde debe estar incluida. Es decir, y por concluir, encaja perfectamente en los programas de ANECA. Esto requiere una mirada más amplia. Conviene encajarlo con los ESGs, que es donde nos debemos las agencias nacionales y europeas para evaluar el espacio superior del conocimiento a nivel europeo, y creo que esta coherencia es la que yo creo y la que yo recomiendo que se alcance. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto nos lleva directamente a volver a Andrea otra vez, y es posible pensar en una certificación de competencias a nivel europeo. ¿Eso podemos hacerlo? Sí, ¿Podemos pensar que va a existir? Sí, esa pregunta siempre es hecha, ¿no? En todos los sentidos, en todos los ámbitos, principalmente de la competencia digital. Bueno, yo tengo que decir que la comisión, el JRC en sí, ya está, ha lanzado un estudio de viabilidad
de una competencia, de una certificación de competencias digitales europea, ¿vale? ¿Qué significa? Que estamos estudiando si eso es posible o no, con la participación, ¿no?, de varios actores, ¿no?, varios países, con la representatividad más amplia que sea posible. Ese estudio está abierto, invitamos a todos que participen, y a partir de ahí, bueno, eso, pero ese estudio está enfocado en DICOMP, que es el marco para ciudadanos, ¿ok? No necesariamente DICOMP EDU, el marco para profesores, pero de todas maneras hay espacio, ¿no?, para que podamos reflexionar un poco sobre las competencias digitales de los profesores universitarios dentro del marco de ese estudio que empieza ahora, ¿no? Por lo que esas, las universidades quieren participar en ese diálogo, pueden reflexionar, aprovechar ese estudio de viabilidad y reflexionar desde la perspectiva de las universidades cómo podría ser, ¿no?, cómo se podría hacer una certificación, si es que la necesitamos y para qué la necesitamos. Yo creo que estas preguntas también están siendo hechas, ¿no? Si tenemos una certificación, tendríamos que ver el para qué, que es algo que los profesores también han mencionado mucho. ¿Para qué necesitamos el certificado de que soy competente? Porque las universidades me lo van a solicitar, porque de una manera más amplia, porque los empleadores en general van a solicitar a los ciudadanos una certificación o qué, ¿no? Entonces son preguntas que tenemos otra vez, por eso tenemos que involucrar varios actores distintos, ¿no?, para saber cómo pueden participar, si es viable y cómo sería. Veo que el papel de la comisión en el JRC en ese caso, pero de la comisión en general, puede que no sea necesariamente certificar, porque no somos una agencia certificadora y hay agencias certificadoras como por ejemplo ANECA, ¿no?, aquí muy bien representada, pero sí a lo mejor tener ese papel en la Unión Europea como tiene CRUE en España, de coordinación, ¿no?, de coordinar estudios, escuchar las varias partes y proponer, ¿no?, a partir de los resultados, hacer propuestas y tal. Entonces, en ese sentido que estamos explorando una posible certificación, pero para ciudadanos, y con la posibilidad de ver hasta qué punto podríamos aprovechar el marco de CompEDU y OpenEDU también para extender eso a la educación superior en general. Pero un punto importante que los profesores de España han dejado bastante claro y que tenemos que pensar es que ellos ven que a lo mejor esa certificación no debería tener valor solamente en España, ¿no? Ok, tenemos una certificación a nivel español, pero sí también internacional. Tendría que haber un reconocimiento internacional, porque estamos hablando de la Unión Europea, ¿no? Por eso, para permitir la movilidad, la internacionalización y evitar la duplicidad de trámites en general, ¿no? Entonces sería importante también pensar en ese aspecto más amplio de certificación a nivel europeo. Entonces todo eso empieza ahora con foco en DICOMP, pero también podríamos reflexionar un poco más al respecto de los profesores. Muy bien, esto nos deja, como estás aquí como profesor, representas a los 125.000 profesores y profesoras, no te sientas presionado, Juan Ramón. No, que esté, en fin, esto no, es irrelevante, como si no estuviera el rector y la vicerrectora, ¿vale? O sea, no. Desde el punto de vista de un profesor, ¿cómo se debería tener en cuenta esa acreditación, si la conseguimos hacer, en la universidad? O sea, ¿para qué debería servir en la universidad? Bien, yo aquí voy a apelar a un antecedente académico. Yo recuerdo cuando se lanzaron las primeras convocatorias de Cesenio, en las que era un reconocimiento meramente económico lo que se concedía. La proporción de personas que presentaban sus publicaciones era relativamente pequeño, por lo menos en el ámbito, y dependiendo de la rama, pero había ramas en las que era muy minoritario el porcentaje de profesores que sometían a evaluación su actividad. Porque, y yo lo he escuchado cuando yo era bastante más joven, comentario del tipo, yo por un complemento insignificante, no me voy a poner en evidencia delante, no me voy a someter a que me valoren unos indocumentados, en fin, ese tipo. Cuando solamente hay una bonificación económica, líbreme Dios de decir que no esté mal que haya una, pero yo creo que la motivación es muy escasa.
Ahora bien, cuando el sistema de acreditación estableció que para promocionar en la carrera universitaria había que tener una serie de sesenios, os puedo asegurar que en mi entorno aquello despertó las ganas de publicar de una forma casi automática. Bueno, esta reflexión la hago pues, que tenemos que ser cuidadosos, por lo menos en la perspectiva de un profesor que no está diseñando política, porque si pensamos que solamente se da un pequeño bonificación, eso es suficiente. Yo creo, yo antes lo comenté, y que se ha dicho por parte de la intervención de Carlos, sí, el reconocimiento, la capacidad que tiene el profesorado de crear o los deseos de innovar son un valor positivo que tenemos. No estamos hablando de, bueno, los que sean más próximos al campo pedagógico, a la gamificación, a la entrega de badge e insignia, no se trata de eso, pero sí que en el ámbito más diario se pueden hacer cosas, se pueden, lo mismo que se reconoce el compromiso con la realización de trabajos de fin de máster o fin de grado con un reconocimiento horario, existe también posibilidades de que solamente para optar a determinados tipos de actividades haya que acreditar previamente que se ha alcanzado un nivel. Hay momentos en la vida de un departamento que son muy, muy duros, que son en esta época, que es cuando se elaboran los planes de asignación al profesorado, donde pues la categoría es un elemento a considerar, pero hay otro, que es la antigüedad. La antigüedad es un criterio que no va contra toda la idea de meritocracia, porque lo único que hay que dejar pasar es el tiempo, y eso te va poniendo por encima de otro. No, es una crítica. En el patrimonio español, quien más mérito tiene por antigüedad son las sillas del Escorial, creo yo. Bueno, quiero decir que el que una persona acredite un determinado nivel de competencia pues podría ser también un elemento más que la vida interna del departamento, dejando a un lado las actividades más de tipo institucional, y como ha comentado Alfonso, también de complemento para la valoración de la universidad. Pienso que hay que coger la experiencia de los sesenios y que el reconocimiento de este tipo de competencia no se limite solamente a un beneficio, a un puntual, sino que debería incorporarse como un elemento más de esa progresión en la carrera universitaria. Muy bien, y esto nos lleva a hacer la misma pregunta a Carlos Delgado, pero ahora con la gorra de vicerrector. Desde la responsabilidad de un equipo de gobierno, tú hablabas antes de ese incentivo económico, que quizá no sea suficiente. ¿Qué más podemos hacer además del incentivo económico? Sí, gracias, Juanra. Mi opinión es que evidentemente desde la universidad se pueden definir ciertas estrategias, incentivos económicos, premios, reconocimientos de varios tipos, pero que hay que ir un poquito más allá de la universidad. Es decir, yo creo que el profesorado español, iba a hablar de los sexenios también, ¿no? Lo has mencionado tú ya también, digamos, es muy sensible a estos pequeños premios que han puesto a España en el séptimo, creo que es el octavo ya, en lugar de la publicación a nivel internacional, ¿no? Es decir, que un lo lanzó Solana hace muchísimos años, ¿no? Es decir, un dinero que es proporcionalmente muy poco, nos ha puesto en la vanguardia de la publicación, no de las patentes, que eso es otro tema, ¿no? Pero el profesor es muy sensible a estos pequeños incentivos. Lo que pasa es que ha hecho virar, digamos, la dedicación, el impulso a uno de los aspectos docentes, del docente, que es la investigación, y nos hemos olvidado un poco de la docencia, ¿no? Yo creo que hay que equilibrar esta ecuación. ¿Cómo hacerlo? Bueno, no voy a decir yo, no voy a hacer propuestas, o simplemente decir que se podía hacer carreras docentes y carreras investigadoras. Aquí en España no lo tenemos previsto eso, ¿no? En otros países sí, digamos, hay carreras, unos profesores que se dedican más a la docencia y otros más a la investigación, separarse un poquito. Aquí somos hombres orquesta, tenemos que ser excelentes en todo, ¿no? Puede ser segmentar eso también, puede ser una forma, o puede ser también añadir, yo creo que el papel de la NECA, papel de el reconocimiento más allá de la universidad juega un papel importante
precisamente pues para mover voluntades y para alcanzar esos objetivos. Voy tomando nota para tratar de hacer luego un resumen al final, pero hablabas de ANECA, pues le voy a volver a dar la palabra a Alfonso, ya como última pregunta, digamos, formal de la mesa, ¿no? Es que, ¿qué otros aspectos de interés puede proponer ANECA pues de cara al análisis de la competencia digital del profesorado, ¿no? ¿En qué nos podéis ayudar a las universidades? Hablabas de esa colaboración de ANECA con CRUE, con el sistema universitario. ¿En qué nos podéis ayudar en todo este proceso? Pues, muchas gracias de nuevo por la cuestión. Yo creo que mirando más allá del estudio, que con la importancia que tiene, ¿no? Mirando ese diseño de futuro que la universidad tiene que estar presente, sabiendo que son futuros sin duda complejos e inciertos, lo que es seguro es que si los profesores hoy no abrazan la innovación, quien lo va y ellos pasan, los que no van a pasar son los estudiantes, que son los que se quedan en el sistema y que es la parte más débil del sistema, que es el estudiantado. Es decir, que cualquier, creo, propuesta que haga ANECA tiene que estar pensando en la parte más débil del sistema. Y la parte más débil del sistema, sin duda, es el estudiantado. Y ahí es donde todos los esfuerzos de innovación, que me gusta mucho definir la innovación como esa mezcla de tecnología y empatía. Y la empatía está el profesorado. Estamos hablando de tecnología, pero la empatía para hablar de tecnología es tan importante como la propia tecnología. Con lo cual, ese es un tema muy relevante. Creemos que este contexto requiere una perspectiva muy abierta. Yo me he referido antes a la alianza entre universidades, pero quiero hablar también de títulos conjuntos. Quiero hablar de la interdisciplinaridad, un tema que el JRC hoy ha sacado y que es un tema clave, que es la ciencia abierta, en la que ya estamos trabajando. ANECA es stakeholder del Grupo Europeo de Ciencia Abierta y, efectivamente, hay elementos muy interesantes que ligados también a la competencia digital. Creo que también ligar lo que estamos hablando hoy a los valores fundamentales de Europa. Los valores fundamentales de Europa. La parte tecnológica está muy ligada también a la parte de valor fundamental de Europa. Y lo habéis dicho ahora en la mesa, ¿no? Efectivamente, compartimos en ANECA que posiblemente cuando nosotros tenemos un PDI, pues todos queremos ser excelentes. Pero hay tres áreas de excelencia: docencia, investigación y transferencia. Y a lo mejor no, y tenemos que ser más humildes y pensar que no todos somos excelentes en las tres áreas. Pero evidentemente, docencia requiere un empujón, clarísimamente, ¿no? De hecho, se habla de un sexenio docente en el cual, pues, posiblemente nosotros ya estemos pensando después de un sexenio de transferencia. Es decir, que las aguas circulan por ahí. Pero también es cierto que transitamos hacia un modelo europeo internacional, yo creo, de hubs de aprendizaje, en los cuales las universidades se van a tener que posicionar, en el cual la digitalización es una parte fundamental. Pero la digitalización de la institución y del profesor. Y yo aquí el profesor lo veo, el PDI, también como un diseñador del conocimiento. Un diseñador del conocimiento que lo tendrá que hacer en clave digital. Y esto hay que saber hacerlo. Y yo creo que no todos, la verdad, salimos aprendidos. Aquí yo creo que la universidad tiene una parte que hay que diferenciar de ANECA. Porque la parte de formación del profesor, la universidad tiene que dar un paso. Lo que hace ANECA es otra cosa distinta. Nosotros acreditamos. Pero la evaluación, quien tiene que dar el paso es la universidad y formar a sus profesores. Clarísimamente, vamos, nosotros lo vemos así, ¿no? Entonces, pero en esa conexión de esas universidades europeas, que ya es un hecho, seguro que la Universidad de Sevilla ya está ahí, hay que conectar la institución, el título y el profesor. Los tres hay que conectarlos y esa parte hay que incentivarla. Yo creo que Carlos ha trasladado la parte docente, clarísimamente, antes me he referido a los programas que tenemos, y en el horizonte un posible sexenio docente, que a lo mejor podría resultar un impulsor. Pero un sexenio docente que incluya la parte de innovación, que hemos dicho antes. ¿Vale? O sea, no podemos hacer un sexenio docente para hacer lo que hacíamos antes. Tendremos que reaccionar e incluir la parte de innovación docente. ¿Y ANECA qué está haciendo? Pues ANECA está intentando generar esta percepción, porque aquí antes ha comentado un tema que es muy importante y quiero volver a él porque yo creo que se ha enfatizado lo suficiente, que es el tema del cambio cultural. Yo creo que es una universidad, como nos decía el rector esta mañana, su universidad, la Universidad de Sevilla,
tiene unos procesos de la universidad inteligente, lo que es, como lo ha denominado él, unos procesos digitales que se están conjugando en la universidad. Yo creo que la parte de administración de servicios, la parte de digitalización, todo eso va ayudando. Y ANECA, los procesos de evaluación, los tiene que hacer en clave digital. Queremos abrazar el proyecto CertiDigital, que lidera la UC3M. Vamos a ser parte porque creemos que la certificación tiene que ser digital. Lo lógico es que ANECA, cuando evalúe una institución o un profesor, y luego hablaremos de los PAS, que no se han mencionado todavía en esta mesa, ¿vale? Pero lo lógico es entregar un código QR, es decir, esta es tu universidad y cómo están todos tus centros, tus personas y tus títulos. Y esto está preparado para hacer la conexión con Europa. ¿Vale? Entonces, ese es un poco lo que quería decir. Y por último, y acabo, el tema de las microcredenciales. Les quiero anunciar que el próximo 20 de julio, en Madrid, en el Teatro Real, vamos a presentar la perspectiva de ANECA sobre las microcredenciales. Que si todo lo que estamos hablando de la parte digital es relevante, pues imagínense cuando crucemos el umbral de la microcredencial, que esto va a conectar, además es una oportunidad de inclusión social de la universidad con personas que nunca han ido a la universidad y lo tenemos que hacer en clave digital. Y acabo diciendo también, volviendo a la parte más débil del sistema, que es el estudiantado, que por supuesto que avancemos la transición verde digital, pero hagámoslo con pautas, con un enfoque en no dejar nadie detrás. Hay temas de equidad y de inclusión que tenemos que estar muy vigilantes y especialmente desde la universidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Y voy a agradeceros a todos y a toda. Es que esto es muy raro, cuando solo hay una mujer hay que hablar. Quiero agradecer a todas las personas que habéis formado la mesa el escrupuloso tiempo que habéis empleado tal y como habíamos acordado. También, en fin, en parte por mi insistencia en alguna ocasión, pero habéis cortado a tiempo. Es el momento de que haya preguntas vuestras. No sé si os hemos motivado suficiente como para que preguntéis, si alguien se anima. Estas cosas siempre son complicadas. Romper el hielo y hacer la primera pregunta es... Rector, no sé si hay... ¿Tenemos un micrófono? Sí, es un poco... No, está bien. Bueno, yo simplemente, por romper un poco el hielo, una mínima reflexión respecto a lo que habéis comentado. Yo quería comentar dos conceptos que pueden parecer que están separados, pero que los voy a intentar unir. Uno es velocidad y otro es obligación. Decía Juan Ramón que por qué los sexenios tuvieron éxito a partir de un momento. No fue por una cuestión económica. Yo creo que fue porque es una exigencia para promocionar y para estar en otros muchos aspectos de la docencia, ¿no? Y la velocidad tiene que ver con lo siguiente. La sociedad, en mi opinión, siempre ha evolucionado. Ha habido muchas transformaciones a lo largo de la historia y muchas revoluciones. Esta última tiene una característica, en mi opinión, diferencial, y es que va muy rápido. La sociedad cambia, como en otras ocasiones, pero ahora cambia a una velocidad terrible. Y además es global, y esa velocidad se transforma en una, digamos, permeabilidad tremenda, ¿no? Si no tenemos en cuenta esto, las universidades nos podemos quedar muy atrás, porque hay otros agentes que están también ya entrando en la oferta de formación superior y en investigación, y está bien que sea así, pero tenemos que ser conscientes de la universidad que no tenemos ya el monopolio de esto, ¿no? Entonces, es evidente que necesitamos un cambio de cultura universitaria para que el profesorado y en general toda la comunidad universitaria entiendan que tenemos que ir hacia una digitalización bien entendida, pero si eso lo dejamos a la velocidad normal de las instituciones vamos a ir muy tarde. Entonces yo creo que una de las formas que tenemos de intentar que esto, en fin, avance un poco más deprisa es hacerlo obligatorio. La palabra obligatoriedad en estos tiempos parece que es algo, en fin, poco, políticamente poco correcto, ¿no? Pero es lo que es efectivo. Digo obligatorio en el sentido, digamos, benévolo de la palabra, ¿no? Al final, habrá que imponer de alguna manera que para progresar en la universidad haya que tener este tipo de competencias. El inconveniente, otro ejemplo, el tema de las estancias en el extranjero. ¿Por qué la gente ahora siempre se va? Porque es un requisito indispensable. La diferencia aquí está en qué es lo que se tiene que exigir en el ámbito de la competencia digital. Ahí no está tan claro. Una estancia, en fin, la puedes cuantitativamente medir, ¿no? Pero en este mundo de la competencia digital, ¿qué exiges?
que maneje el Word, esto es muy antiguo, o que sea capaz de manejar. Es complicado, pero habrá que ir por ahí, en mi opinión, tener algún tipo de... Y para eso la certificación estándar, definida, la que sea, será mejor o peor, pero una que todo el mundo tenga una referencia a la que poder acogerse, deberá ser importante. Y si es a nivel europeo, no digamos, porque el aval será mucho más importante. Es una reflexión que yo lanzo para romper el hielo, por si alguien quiere. ¿Vale? Gracias. Muchas gracias. Una reflexión interesante. El tema de la obligatoriedad, desde luego, en realidad está detrás de lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, si no se fomenta el que prácticamente todo el mundo lo tenga que hacer, pues al final no se hará, ¿no? Se hará más lento, efectivamente. Sí, de hecho, a mí me daba un poco de miedo. Antes, cuando estábamos sentados abajo, hablábamos Carlos y yo de que, claro, que al final los profesores más jóvenes... pues ya tienen una competencia digital, aparece en el informe, ¿no? Los que están por debajo de 50 años, una percepción de competencia digital más alta. El único problema es que los que estamos por encima de 50 años somos la mayoría, ahora mismo, y la buena noticia es que nos queda poco tiempo para jubilarnos. En el sentido de que los que vengan serán de los jóvenes y ya traerán esas competencias, pero eso supone 15 años. Y no sé si tenemos 15 años. Esa reflexión que nosotros hacíamos coincide plenamente con lo que dice el rector, ¿no? ¿Más comentarios? Sí, por allí. Sí, acércate porque si no vas... Mira, tenemos el micrófono, perfecto. Mucho mejor. Bueno, casi chillo. ¿Antes se oía? ¿Sí? Ahora. Ok. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la mesa. Me ha parecido muy interesante y, sobre todo, gracias por todo el trabajo que hay detrás. Bueno, soy Charo González, soy coordinadora de formación del PDI de la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, cuando estáis planteando todos estos temas, me parece súper interesante, muy necesario. Desde la formación de PDI necesitamos como esos empujones, ¿no? Para que, bueno... gracias a Dios nuestro profesorado está muy motivado en la formación, pero ciertamente una cierta guía, una orientación es fundamental y que se reconozca, ¿no? Para que se mantenga esa constante de motivación y de implicación. Por otro lado, claro, yo me pongo ahora en la figura de coordinación, de formación de PDI, y ciertamente me parece muy interesante el tema de la certificación en las competencias digitales, creo que es necesario, que además se... progresivo, etcétera. Pero claro, también yo me planteo, hacemos una certificación de competencias digitales sin haber hecho previamente una certificación de competencias docentes, cuando realmente es lo que efectivamente todos tendríamos que tener, ¿no? Entonces, ¿puede avanzar a la vez la certificación en competencias docentes a la vez que se está avanzando en la certificación de competencias digitales? ¿Puede ser una excusa, un hilo que tire la certificación en competencias digitales para que realmente se trabaje en la certificación de competencias docentes? Por otro lado, la otra cosa que plantearíamos es, en la certificación de competencias digitales, ¿cuántos desde el ámbito pedagógico están planteando? Porque son lo que realmente se va a necesitar, o sea, la base va a ser tecnológica, evidentemente, necesitamos, como se ha comentado, innovación y tecnología, empatía, innovación y tecnología, pero también pedagogía en esos procesos, claramente, ¿no? Porque es como se va a tener que implementar, ¿no? Es como el profesorado va a ver qué es eficaz y va a llegar a esos alumnos, que son los últimos, ¿no? Y los más olvidados, ¿no? Y que en estas certificaciones, evidentemente, se busca que esa sociedad, que seamos una universidad cívica y que les forme en todos esos ámbitos. ¿Hasta qué punto esa línea va a llevar la parte también, por ejemplo, de pensamiento crítico, de temas de democracia, o sea, de una sociedad cívica, no solo una universidad cívica? Entonces, bueno, me surgen, como ven, muchísimas cuestiones, pero creo que es que están a la vuelta de la esquina de lo que vayamos a acometer, ¿no? Entonces, no me parece que sean... ¿no? Anecdóticas o curiosas, sino necesarias, urgentes, ¿no? En ese posible sesenio docente, ¿no? ¿Cómo se intervendría, ¿no? ¿Qué conexión hay con la propuesta del ministro de Universidades de que haya formación Nobel, docente? Todo esto, de alguna manera, para mí es como un... una cantidad de cuestiones que creo que es un foro perfecto, ¿no? para,
para que lo podamos como valorar, ¿no? Y no sé, pues quedo completamente atenta, ¿no? A lo que me podáis compartir. Muchísimas gracias por todo el trabajo. No, gracias a ti. No sé si queréis hacer algún comentario. Sí, Carlos. Sí. Además, Charo, me acordaré de tu nombre porque te llamas igual que mi mujer. O sea que no me ha parecido muy oportuna tu reflexión. Y tú misma lo has dicho. Yo creo que se puede utilizar la palanca de la tecnología para mejorar la docencia. Nosotros hace unos años sacamos una convocatoria, el aprendizaje activo en docencia digital, con lo cual combinamos las dos cosas. Yo creo que tiene que ir de la mano, porque para hacer metodologías pedagógicamente interesantes, pues, ¿por qué no ayudarse de la tecnología que propicia eso? Por tanto, yo creo que tus reflexiones han sido muy, muy apropiadas y totalmente de acuerdo con ellas. Sí, por parte de ANECA, efectivamente es una muy valiosa reflexión, ¿no? Pero nosotros, en ANECA, el programa Docentia ya incluye, lo tengo delante, estás hablando de sacar el programa, digo, ¿qué decimos, no? Tenemos las dimensiones de la planificación de la docencia, el desarrollo de la enseñanza y los resultados. Y estamos ahora potenciando y vamos a incorporar una parte de innovación. Es decir, que nosotros, a mí me parece muy bien la llamada que hizo UNESCO en Barcelona, ¿no? Yo creo que las agencias nos tienen o nos tenéis que ver no solamente como el que evalúa y acredita, que también, pero es que vuelvo un poco a la intervención del rector. Yo creo que en ese papel de dónde están las cosas que evaluamos, evidentemente generas una dinámica de transformación. Eso es clarísimo. Y ahí se puede generar velocidades, evidentemente. Entonces, tan velocidad que estamos desde ayer mirando cómo encajamos los criterios de una forma mucho más potente en los programas de PEP y Academia, cómo encajamos la innovación y estamos asegurando que todo eso pasa, todo eso fluye. El Docentia, vosotros sois parte de Docentia. Y las universidades, prácticamente todas, están trabajando ahora con ANECA en el marco de desarrollo profesional docente, que tiene un anexo de innovación. Esos marcos que son los que nosotros como agencia facilitamos a la universidad para que los interiorice y que ellos como responsables generen la formación del profesorado. Yo creo que esas son las dinámicas que las agencias tenemos que hacer, ¿no? No solamente en un papel exclusivamente de evaluación y acreditación, sino de acompañamiento. Parece que es una palabra que no se podría utilizar por una agencia, pero se puede hacer perfectamente y estamos muy comprometidos en ella. O sea, que respecto a tus cuestiones, al menos nosotros como ANECA sí que estamos generando una parte de innovación docente en Docentia, en la parte institucional. También estamos generando esa visión, como decía, en la parte de certificación del sistema interno de garantía de calidad de una universidad. Por ejemplo, se ha comentado antes, la gobernanza de la institución. ¿Está conectada la gobernanza de la institución? ¿Realmente se están brindando recursos al profesorado para que las cosas pasen? ¿Tienen medio? ¿Tienen recursos? ¿Dónde está el PAS? ¿Se está formando también al PAS? ¿Vale? O sea, que esa mirada hay que hacerla en su conjunto. Y ANECA, dentro de sus responsabilidades, está tratando de favorecerla. Gracias. Muy bien, pues quedaría tiempo para una última pregunta, porque estamos justo, bueno, es la 1:05, llevamos 5 minutos de retraso, pero bueno, yo creo que son asumibles. Una última pregunta. Yo quería aprovechar para que no me olvide hacer un agradecimiento muy especial a la Fundación Universidad y MetaRed, porque han publicado ayer la traducción del marco OpenEDU en español, que no la teníamos, ¿no? El Ministerio de Educación de España y MetaRed habían publicado el marco de CompEDU. Y no teníamos el marco OpenEDU en español. Eso está basado en el estudio de 2019, que es el Guía Práctico de Educación Abierta para Profesional Académico. Entonces, decir que esto está disponible en español, que el enlace ya está actualizado en el informe, por lo que si tenéis el informe ya van a tener el enlace a esa traducción. Agradecer a MetaRed por esa traducción y también a la Universidad de Barcelona, a la Unidad de Igualdad de Barcelona, que también ha puesto una mirada de género en el texto que teníamos. ¿Vale? Gracias. Muy bien. Pues si no hay más intervenciones, hago un pequeño resumen y cerramos. ¿Vale? Básicamente lo que hemos estado diciendo es que la barrera que tiene el profesorado, la principal barrera puede ser la edad y la ausencia de referentes, ¿no? O sea, el profesorado joven no ve referentes que utilicen la tecnología y como al final terminamos enseñando como nos enseñaron
a nosotros, pues ahí podemos tener un problema. Y la buena noticia es que la propia situación social con respecto a la tecnología pues nos puede impulsar también, ¿no? Y por lo tanto, eso puede ser una parte facilitadora. Carlos nos dijo que lo mejor sería elegir un colectivo, probablemente ese de los jóvenes, para impulsarlo. Parece que citabas a Jack el Destripador, vayamos por partes, empecemos con los jóvenes, ¿no? Y potenciemos sus competencias digitales. Y luego, pues, tres elementos fundamentales de los que luego hemos seguido hablando: formación, apoyo e incentivos, ¿no? Eran los elementos. Al hablar de cómo evoluciona esto más allá de nuestras fronteras, pues hemos visto que la herramienta se está difundiendo para que se pueda utilizar en otros países como un elemento más de los posibles para hacer una transformación sistémica, ¿no?, dentro de esos países, en esa transición digital y verde, y bueno, pues poder tener un futuro mejor para todas y para todos. Alfonso, en sus intervenciones nos hablaba pues de un montón de cosas interesantes, cómo todo esto puede encajar perfectamente en esos programas de acreditación de profesorado, tanto en PEP como Academia, al meter la parte de innovación docente. Esto ahora mismo puede haber gente a la que le empiece a preocupar el no haber dedicado tiempo a hacer esto, cosa que está bien, porque por lo menos ahora empezará a dedicarse, que es fundamental, en todo caso, compaginar esto con Europa, porque evidentemente estamos dentro de un marco de calidad europeo que no podemos olvidar, y que deberíamos poner el foco en la acreditación institucional, ¿no? Andrea volvía a hablar, cuando enfocábamos otra vez en esto de Europa, sobre ese estudio de viabilidad de certificación en competencias digitales en DICCOM para todas las personas, y que bueno, pues ahí podíamos tener un cierto espacio para incluir, para hablar, para tratar de forzar que se hable también de competencias digitales del profesorado. Y ofrecía al JRC pues para coordinar los estudios y para proponer esos modelos de trabajar en esos modelos de certificación, no para ser una entidad certificadora, que evidentemente no lo es ni se espera que lo sea, vamos, o sea, se espera que colabore evidentemente en todos esos procesos. Volviendo otra vez al tema de cómo motivar al profesorado, ha salido el tema de los exenios como ejemplo, y cómo lo que era un complemento económico despreciado por algunos inicialmente, ha supuesto, como decía Carlos, una auténtica revolución dentro del sistema universitario español, posicionándonos muy bien a nivel de cantidad de publicaciones que tenemos como país, y cualquier pequeño incentivo de este tipo, pequeño económicamente, pero que tenga repercusiones, porque al final las tiene la promoción, pues nos llevará a mejorar. Y en ese sentido, si en los programas de acreditación aparece de alguna manera pues la innovación docente, las competencias digitales para la docencia, etcétera, evidentemente eso acelera de manera inmediata, ¿no? Nos decía antes el rector que uno de los problemas era la velocidad. Cuando nos animan de esta manera, desde luego está claro que todo el mundo corre, ¿no? Y bueno, pues la última reflexión que se hacía era que todo esto viene muy bien para animar a todos los procesos formativos, pero que no hemos hecho, me he quedado con la frase, no hemos hecho una certificación de competencias docentes, y es verdad, y quizá este sea el momento de utilizar este estudio de las competencias digitales para la docencia, para fomentar esa certificación docente, que efectivamente pues no está. En ese sentido, el sexenio de docencia también puede ayudar a dar velocidad a todo esto. Yo creo que son conclusiones interesantes y que nos van a permitir reflexionar y llevarnos pues cada uno, cada una, a nuestra universidad todo este proceso y empezar a trabajar ahí y en conjunto, pues como venimos haciendo desde la sectorial STIC y de la sectorial de docencia en el marco de CRUE. Así que por mi parte nada más, muchas gracias. Y sí, Ibs, por favor. Es que claro, no sé a quién le toca darte la palabra. Esto es muy complicado porque, Juan, yo creo que le toca a Juan, ¿no? Sí.
Puní, que es jefe de la unidad de P4 del JRC aquí en Sevilla, como yo. Vamos a, simplemente a, en un minuto, a cerrar esta jornada matutina de esta presentación del informe. Yo quería inicialmente dar las gracias a todas las personas que han participado, tanto presencialmente como vía online, en esta jornada, que creo que ha sido muy interesante. Agradecer a la Universidad de Sevilla una vez más, a todo su equipo, la organización y la acogida. Y destacar que, más allá de todo lo que hayamos dicho aquí, yo creo que esto no es más que el principio del inicio, ¿no? Es un punto de inflexión de un informe, como hemos dicho también varias personas que hemos intervenido, que ha sido pionero tanto a nivel nacional como europeo, pero que no es más que el comienzo de todo un enorme trabajo que tenemos que hacer ahora, pues para que efectivamente todo lo que tiene que ver con la digitalización en competencias permeabilice a esa cultura universitaria, y eso no va a ser sencillo. En todo caso, antes de clausurar formalmente, pues voy a hacer la palabra a Ibs, que seguro que tiene algo que decirnos. Muchas gracias, Juan. Es muy difícil de cerrar y intentar a decir algunas cosas nuevas, pero sí un par de cositas quiero compartir con vosotros. Pero primero, querido rector, vicerectores, administradores de las universidades, investigadores, docentes, profesores, es un gran honor y placer poder clausurar junto con la CRUE este acto del informe sobre la competencia digital del profesorado universitario en España. Como se ha dicho ya durante el evento, es fruto de una colaboración voluntaria, pero muy exitosa, entre CRUE y la JRC, que empezó desde hace principios de 2018, y yo me acuerdo muy bien de las primeras reuniones que tuvimos con representantes de la CRUE, o del FOTE, se llama este, ¿no? En ese momento sí, con Juan Camarillo también, donde nosotros presentamos los marcos europeos de competencia digital, y en ese momento, justo en 2017, acabamos de publicar el marco DECOMP-EDU. Y ahora, claramente, un gran orgullo para mí estar con vosotros ahora con ese informe, y también para ver qué podemos hacer más en el futuro. Yo creo que la presentación del informe, las conclusiones, las recomendaciones y el debate en la mesa redonda han sido muy, muy enriquecedores, muy relevantes y muy importantes. Y claramente yo no voy a intentar sintetizar o elaborar algunos más. Pero es evidente que la competencia digital docente es súper importante y también es reconocido, porque hemos hablado de Europa también, en la política europea, sobre todo también en el Plan de Acción Digital Europeo, el segundo plan que publicamos en 2021. Además, en los planos de recuperación, transformación y resiliencia, se prevé más de 25.000 millones de euros de inversión en competencias digitales y educación, de los cuales, por ejemplo, en España, casi 5.000 millones en España de inversiones en educación y competencias digitales. También, justamente ayer, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que el Gobierno aprobará el Código Escuela 4.0 para que los 6 millones de alumnos de educación infantil, primaria y secundaria y ESO pueden desarrollar sus competencias digital en pensamiento computacional, en concreto en programación y robótica. El presidente dijo que se habla mucho de aprender idiomas, pero se nos olvida el más importante para ahora y para el presente y el futuro, es que es la programación y la robótica. Aunque esa nueva iniciativa se trata de la educación obligatoria, tendrá seguro su impacto también en la educación superior, porque claro, las bases vienen de ahí y luego lo vamos a retomar en la educación superior. Pues justamente ayer también, no solo publicamos en español el Open Education, también en el BOE, en España, hay un acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación sobre la certificación, acreditación y reconocimiento de la competencia digital docente en España para la educación obligatoria. Y hombre, y lo hemos discutido ahora hoy también, ¿no? Yo creo que sería adecuado de intentar por lo mínimo alinear y buscar
cómo los dos marcos o los dos proyectos, también para la educación superior, se puede alinear y reforzar uno al otro. También una cosa interesante para la certificación es que la competencia digital, claramente necesaria, pero es también cambiante. Con el avance cada vez más rápido de las nuevas tecnologías, por ejemplo, ahora ya tenemos que tener en cuenta los retos de, hoy no se ha dicho nada todavía, de la inteligencia artificial. Claro, ¿no? Los algoritmos, sus decisiones y recomendaciones automatizadas, con muchas implicaciones también para la educación y la competencia digital. Entonces, también para la certificación es importante que este tipo de certificaciones en competencia digital tendrán su tiempo limitado en el tiempo, porque es una cosa que entra, para mí, en el aprendizaje continuado, permanente, para todo el largo de la vida. Una cosa que tenemos que renovar continuamente. En la JRC seguimos trabajando en la educación digital, en la competencia digital. Ya sabemos que unos 300.000 profesionales han hecho el autodiagnóstico de sus competencias digitales para la educación desde la herramienta Check-in en la plataforma YouSurvey. Y ya tenemos también la herramienta Selfie for Teachers, el autodiagnóstico de la competencia digital docente funcionando con más de 45.000 usuarios. Y como ha dicho Miquel antes esta mañana, la herramienta Selfie para los centros educativos, que cuenta ya con más de 3.5 millones de usuarios. Usuarios son estudiantes, profesores, directivos de casi 90 países diferentes. Y también vamos a trabajar sobre, como ha dicho Andrea, sobre esta viabilidad de un proyecto de certificado de competencia digital europeo. Juntos podemos afrontar los desafíos dentro de un ecosistema involucrando a todos los actores claves y con el apoyo fundamental de la ciencia y la investigación. Y yo creo que la colaboración entre la JRC y la CRUE ha sido un gran ejemplo de eso y espero que se pueda continuar en el futuro. Muchas gracias a todos y todas. Muy bien, pues queda dicho, así que a mí solo me queda ya nada más que volver a agradecer a todos la asistencia y dejar clausurada formalmente esta jornada. Muchísimas gracias a todos.